Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 23 de enero de 2019, iniciamos el taller de enseñanzas públicas en español correspondiente a los días miércoles, el curso número 94. Seguimos con lo que es la tecnología del plasma y bueno, charlamos, intercambiamos ideas entre los profesores y estudiantes. Adelante, buenas tardes a todos. Se comieron la lengua ya todos. ¿Qué pasó? No, que perdí el micrófono. Buenas tardes. Yo esperaba que hablara Úrsula. Sí, las damas primero, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes o mediodía, donde fuera que estén. Feliz de encontrarlos nuevamente. Como acabo de decir, el programa ha cambiado porque el libro no se puede leer, aunque sea provisorio. Pero podemos, tal vez, como lo hemos anunciado entre nosotros, dar algunos párrafos que permitan de tener una reflexión sobre ellos. Y para ello invito a John, que era el, digamos, el propuesto para leer el libro, ayudado por otros profesores y sus comentarios, de poder elegir un punto importante de esta lectura para poder difundirla hoy. ¿Qué les parece? Perfecto. No enganché el concepto que vos estabas vertiendo. ¿Podría repetírmelo, Úrsula? Pues estaba pendiente de la gente que tengo que pasar a panelistas y bueno. No te preocupes, decía que tal vez sin leer el libro, como habíamos comenzado la semana pasada, de elegir un párrafo que sea fuerte y que te parezca importante para poder que nos comentes sin leerlo y que cada uno pueda comentarlo. Mientras tanto, voy a elegir algunos otros comentarios, tal vez del Knowledge Seekers pasado, porque al principio era eso, ¿no? Dar las informaciones de la semana que voy dando sobre la página que todos pueden leer. Y bueno, como eso ha cambiado, porque el libro fue tan plebiscitado, prueba que hay que traducirlo rápidamente para poder ponerlo en línea en Amazon y que la fundación pueda obtener los beneficios. ¿Hay alguien que lo está traduciendo? Sí, hay dos versiones. La de John, no, que no es la suya, que le está leyendo y supervisando, y otra que Esteban nos explicó que hay una versión chilena, que no sé, no está Esteban ahora, tal vez venga más tarde y se Uy, explique. Y dale. sobre todo, que hagamos un grupo de trabajo para traducirlo juntos. Yo sé que Estela está presente y además está presente en todas las en todos los privados, o casi todos, y siempre muy presente. Ahora está trabajando, creo, y tal vez un poquito Estar menos. montando en este momento. Claro, Está pero bueno. montando. Algo vamos a hacer rápidamente, necesitamos hacerlo. Aparte, es nuestro interés poder traducirlo y difundirlo y ya leerlo nosotros mismos y estudiarlo, porque es muy importante. Son tres libros, habrá más después, pero son los tres de base, digamos, ¿no? Que comenzamos y que fue muy interesante y un poco confuso por lo que estuvo traducido. Así que a ver cómo lo hacemos. Tenemos un equipo de transcriptores. Haremos seguramente un Zoom privado para poder trabajarlo juntos. Trabajarlo, corregirlo, interpretarlo para que la traducción sea perfecta, como tiene que ser. Sí, Lee, ¿vos tenés algún ejemplar de los libros? ¿En qué idioma? ¿En inglés o en castellano? Cualquiera de los dos, porque hay que trabajar con el de inglés para poder. Yo te mandé uno por mail que encontré en internet.
en inglés. Está bien, yo eso tengo, pero me refiero Eso. que si vamos a trabajarlo, pues tenemos que leer el de inglés y controlar el que está en español, porque a veces Sí, digamos que lo que podríamos hacer es que vos controlás el inglés, nos lo pasás, lo traducimos y lo corregís. bueno, el de inglés está bastante bien traducido, es decir, ¿Sí? Bueno, bastante bien, quizás no es suficiente. ¿Sí? ¿Estás suficientemente bien? pero fue escrito en inglés, o sea, por eso, sí, hay, que yo hay dos tengo. Bueno, versiones. ¿Alguien tiene la versión original en inglés? Sí, Hay hay dos versiones. Hay dos versiones originales del libro 1. Uno es la primera, que no está, como decía Merankelle, que no está perfecta, y la segunda es la que realmente está perfecta, ¿no? sí, hasta Y por ahí no vas, porque te comento, lo bueno. que dijo Keshe es que en la segunda versión fue corregida por editores, pero el problema es que él, la forma que explica, si corrigen demasiado, le distorsionan sus conceptos. Es Ah, un... entonces está muy bueno. Claro, por eso hay que pescarlo Digamos bien. que está más inglesizado, pero no está bien a nivel de conceptos. Bueno, vos sabés cómo habla Don Keshe, no tiene un Sí, inglés sí. perfecto. Y Bueno, Carolina, sí. por eso de la discusión que tuvimos hoy con Carolina, si era el problema de entendimiento o comprensión. Para mí son dos Exacto. puntos bastante distintos, pero bueno, son puntos de vista. Sí. Claro. Bueno, ¿alguien tiene esta versión, qué sé yo, corregida? Sí, yo tengo todo. Vos tenés todo. Bueno, nos pasás un pedazo a cada uno de los traductores y a los que se quieren anotar ¿Cómo no? y Sí, lo bueno, traducimos. lo que me tendrían que dar es sus correos, así lo paso por correo, para que no quede rastros en... Listo, vos tenés mi correo de todas maneras, John. Creo que sí, tengo Sí, tanto sí, sí. correo ya que ya ni sé dónde estoy. Bueno, te mando un correo diciéndote que me mandes el libro. Bueno. Listo, gracias. Lo que decía Ana, no sé, una de las presentes, ellos tienen las dos versiones, o sea, las dos en inglés, y al lado le ponen la que están por traducir, y así lo comparan, y para poder tener los dos al mismo tiempo. Eso es el estudio, ¿no? Para que los otros puedan tal vez intervenir, corregir, dar su opinión y hacer otras proposiciones, ¿no? Son dos columnas y bueno, así cada uno ve lo que hace el otro y aporta su opinión, ¿no? Porque al principio va a ser eso. No sé lo que dicen los chinos, pero... Y la otra, lo bueno es usar en lo que sería en español distintos colores. Las personas pueden tener asignadas distinto color, como Sí. para decir, yo adherí esto, viste, yo soy verde y pongo... Viste, corrige una palabra o algo. Sí, Bueno, lo mejor aparte. sería hacerlo por capítulos. Claro, capítulos y por el drive, Porque ¿no? en Que capítulos ahora hay un montón. y por el drive, ¿no? Que es más, ahora que estoy más canchera con eso, para mí, bueno, tenemos expertos como Lee y como otros Bueno, maestros. sí. Sí, no sé si vos viste, porque la versión chilena vino en Word y la versión que está de ahí de Europa está en PDF. Sí, pero los dos se pueden abrir. Sí, Bueno, estamos. Y si no se digamos, copia. propongamos hoy un día y una fecha para poder comenzar lo más rápido posible. Tendremos. Bueno, tal vez lo probamos después en el equipo de los traductores. Les propongo el que quiera traducir que se contacte con John, conmigo, con Lee, y así lo agregamos junto con los que están de ya, que están muy activos, y hay mucho para traducir, porque está todo el resto, ¿no? Los knowledge seekers, todos los otros, es una barbaridad. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y poniendo el hombro cada vez más, porque supongo que en nuestro grupo, ahora no sé cuántos somos, porque no lo tengo en pantalla, estoy mirando otras cosas, pero... Dos, 12.
Bueno, no es mucho, ¿no? Hay mil. Bueno, otra información. Había 1.450 en la página oficial y ahora somos 1.330. Y hoy lo expliqué en el curso y Carolina me dijo que es muy extraño porque son 200 casi, ¿no? O sea, yo retiré algunos ayer. Todos los salvajes así que hablan mal y que hablan mal, afuera. O sea, yo respeto sus opiniones, pero aquí no estamos para traer problemas, estamos aquí para traer soluciones y ayudar a nuestra linda comunidad Spanish, que hay muchos y están tomando confianza. Estamos haciendo lindos talleres, ahora el lunes también. O sea, hay mucho trabajo y no necesitamos gente que ponga mala onda. Hay bastantes ya sueltos por ahí, así que para elevar las almas y las conciencias, solamente buenas ondas, como dijo Merankesh un día, traigan soluciones y dejen los problemas de lado, porque eso se resuelve en las páginas, en directo, los unos con los otros. Igual no siempre la buena conexión todos, porque tenemos modos de pensar diferentes, educación diferentes, y somos diferentes todos, ¿no? Tuvimos padres diferentes, idiomas diferentes por algunos, y bueno, a ver qué combinar, porque estamos solamente con los Spanish. Hay 23 países. Y se imaginan después cuando vamos a juntarnos con nosotros, y bueno, va a haber que abrir las mentes, abrir los corazones, abrir todo lo que se pueda abrir para dejar entrar esa energía plasmática, como aprendimos ahora, por el portal, ¿no? Y bueno, está llegando. Yo no sé si ustedes lo sienten, para mí es muy evidente. Bueno, después de 4 años intensivos también, y bueno, termina llegando, ¿no? Y uno termina aflojando y siendo más feliz. Y eso es lo más importante. Y compartir la felicidad es lo esencial. Y no los problemas, ni los miedos que podemos dar todos por muchas cosas. Pueden ser medios de enfermedades también de familiares, porque no es agradable, es difícil, ¿no?, sobrellevarlo. A pesar que sabemos ahora cómo tratarle. Entonces, poco a poco, vamos a ir abriendo y curando. Y, por favor, téngannos al corriente de este antivirus, que me parece terrible. O sea, de un lado, y lo comparo mucho con el virus de los cerdos en China, ¿no? Porque también fue terrible, se morían todos, y ahora ya no se muere más casi ninguno. O sea, salvaron, podremos aplicarlo a eso, ¿no? Y que los médicos lo sepan y alertar médicos, tenemos todos médicos a nuestro alrededor también que puedan interesarse, o no, pero al menos que lo sepan. Y cuento con cada uno de ustedes para hacer ese trabajo ahí donde están, y sobre todo donde hay esos problemas de virus que son, bueno, terribles y que puedan ser muy dolorosos para muchos. Hay que evitar eso. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Ya que cambiamos el programa, que podamos compartir o hacer preguntas. Hola, ¿me escuchan? En el caso de si puedo compartir algo, alguna experiencia. Claro. Escuchan? Sí, por supuesto. Ah, bueno, gracias, Úrsula. Adelante, Margarita. Gracias. Gracias. Bueno, yo estuve estudiando el 258 de Mr. Keshe, es una maravilla. Efectivamente, nosotros podemos, se puede, yo no sé. Utilizando CH3,
lo estoy diciendo por experiencia propia. Ya dos veces me ha pasado, es una maravilla. Y tenemos que abrir un poco más la mente. Algunas veces vemos las cosas y no entendemos qué estamos viendo. Otra frecuencia es como un espacio en el mismo sitio donde estamos, pero que hay señales que no es el mismo ambiente. Y eso a cada quien le sucederá según lo pueda captar. Eso es porque todos somos dioses creadores de esa realidad. Es bien interesante. Mira, yo había quedado en demostrar lo que hago. A mí me da mucha pena porque mis productos no son hermosos, son muy buenos, funcionan muy bien, mas no son hermosos. Entonces, me gustaría más bien hablar de que tenemos, he trabajado con Waldo en un proyecto para parques, para poner parte de un parque con plasma, para que las personas vayan y se sientan mejor y puedan conversar en ese sitio y una sillita. Y eso, ya terminamos el proyecto. Eso por un lado, ya tenemos dos posibilidades de hacerlo en dos parques diferentes. Y la otra cosa es que hicimos con... Es una institución para aquí en Venezuela. Entonces, uno de los directivos para enseñar facilitadores de nacional la ciencia de campo, pero no se van dando un agricultura en la aquí en Caracas, y hablé con uno de los ingenieros de la y me dijo que quería que le diera una charla de iniciación de lo que nosotros hacemos para ver qué dice en ese curso de posgrado. Entonces están muchas puertas, como es que estamos muy contentos. Hasta ahí mi comentario. Hola, no sé si ustedes escuchan bien, pero para mí está muy entrecortado. No, yo tampoco escucho bien. ¿Eh? Habla un poquito afastado del micro. No creo, yo creo que no le va bien el micro. La otra semana ya pasó lo mismo. Bueno, eso es un problema. Vamos a ver si Margarita. No, se te escucha muy entrecortado, la voz va y viene y escuchamos la mitad de la frase cada vez. Uh-huh. Bueno, quería decirte que hablé con Waldo, que es el encargado del wiki. Me hubiera gustado también que nos hable un poquito de las novedades, porque él también necesita ayuda y apoyo, y que nos muestre un poquito del trabajo que ha hecho. No sé si va a venir... Generalmente siempre está, pero también él tiene sus problemas. Y me explicó lo que estaban haciendo con ese parque de información, muy interesante, para el cual necesitaba ser profesor oficial, como tú, espero, no sé si lo eres ya, tal vez, ¿no? Margarita. Sí, ya lo soy. No tengo ningún reconocimiento en físico, pero sí lo soy. Bueno, perfecto. Entonces, Waldo, normalmente estaba tramitando también su oficialización para que puedan tener una posibilidad de mostrarlo, ¿no? Y participar y dar conferencias. Pero no hace falta de tener una certificación, puesto a que esto, en la medida que estamos presentes, en que somos profesores, y como ya había propuesto a Waldo en el wiki, de hacer una lista de los oficiales. Porque, ¿ser oficiales qué significa? Ser oficiales significa ser reconocidos por la Keshe Foundation, lo cual es muy importante para ser apoyados en caso de necesidad, porque hay muchos que lo son,
Y hoy, por ejemplo, lo hablamos, hay muchos que ya no dan la buena imagen por múltiples razones. Entonces, bueno, por más oficiales que sean, no dan la imagen que del ethos de la fundación. Entonces, yo propongo, Waldo, que no está, pero lo vamos a anotar, que para aquellos que son los profesores, que sabemos cuáles son, o sea, hay toda una lista que los que están siempre presentes y activos, y bueno, que los pongamos en una lista del wiki para que puedan intervenir donde sea, donde podemos mostrar que Margarita Capil y Balbo Berberena de Venezuela, bueno, están oficializados por la fundación por tal y tal razón, que tienen tal y cual profesión, que se ocupan del wiki o se ocupan de esto y del otro, para que sepan. Porque también para las personas presentes, saber que tienen profesores oficiales en los cuales ellos pueden apoyarse, es un seguro para ellos. Eso no impide que haya muchos otros que sean capaces de transmitir lo que saben. Y que de ahí vayamos agrandando como una bola de nieve para tener cada vez más. Todos podemos ser profesores, todos, y lo somos. En la medida donde compartimos, ya estamos enseñando, y eso es lo importante. Y bueno, y eso habrá que oficializarlo para que podamos todos estar presentes en ese listado en cada país. Porque muchos países están buscando informaciones y por diferentes razones no las obtienen. Y eso es una lástima. Todos tenemos que ser cada vez más profesores en muchas ciudades, en todos los países. Y bueno, adelante, esa es la próxima meta. Creo que tenemos que fijarnos este año, porque solos no se puede y cuanto más somos, más vamos a abarcar. Y cuanto más energía le pongamos, bueno, más resultados vamos a tener. Y más alegría, más salud, más confianza y más todas las bellas cosas que estamos ya obteniendo por todos aquellos que somos activos. Y bueno, yo les propongo si no están a la lista los profesores aún, Margarita, no sé, hay 24, creo que estás en nuestra lista interna. Y todos aquellos bienvenidos, porque la idea es que cada uno pueda oficializarse. Está Esteban Altamirano, que está tomando a cargo la motivación y la incentivación de los futuros profesores, para que tengan confianza, para que aprendan a ser buenos profesores y que puedan transmitir el modo más correcto para que cada uno aprenda fácilmente y que tomen confianza. No es de un día al otro que uno es buen profesor, menos aún en esta situación tan novedosa, donde al principio, primeramente, nadie nos cree, ¿no? Y después, poco a poco, hay que mostrarlo, no hay que decirlo. Decirlo es cierto, pero sobre todo mostrarlo con su actitud. Tenemos el caso de Fernando Rendón, que bueno, para mí es un excelente profesor. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Y sus adicciones, lo que sea, pero adictos hay muchos, ¿eh? Adictos al azúcar, por ejemplo, que es una adicción también terrible. Pero bueno, ahora está devolviendo la plata de los aparatos que no pudo entregar, porque es más estudioso que comercial, digamos, ¿no? Y claro que necesita plata, todos lo necesitamos. Pero ahora está dando clases y María José está presente con 65 alumnos en la universidad, ¿no? Una escuela de Monterrey. Me parece fabuloso. Y bueno, todos podemos hacerlos, esos talleres. En cada lugar donde estemos. Y si no tenemos universidades cercas o escuelas, tenemos asociaciones, centros de acción social, dispensarios de medicina, lo que sea.
Tenemos también muchas asociaciones que serán felices de recibirnos. Y después agrandar, ¿no? Como hace Esteban también, con sus escuelas, con sus alumnos. Hay que comenzar por algo, pero hay que comenzar y hay que animarse. Como dice Carolina, no sean tímidos, lárguense, ¿qué les va a pasar? Equivocarse, no estar seguros de lo que dicen. Bueno, yo hoy compartí mis primeros cursos que yo he dado hace 2 años, que solo, yo solamente organizaba y asistía al profesor que venía, que estábamos estudiando juntos. Uno fue Arbiz, mi vecino, que fue Consejo Universal Letón, que hubo muchos problemas con él. Después se amigó mucho con César Díaz y después cada uno su tema. Y bueno, pero hicieron muy bien trabajo, muy buen trabajo todos. O sea, yo lo disfruté muchísimo. Lo compartí, lo puedo compartir ahora si lo quieren para que lo vean. La foto, el lugar, que era mi casa. Yo organizé también cosas afuera, en asociaciones, en clubes, y tengo fotos. Y hoy va a ser exactamente lo mismo. Ahora voy a tener pronto un lugar donde pueda recibir talleres, pero serán ustedes los profesores, los que estén por ahí cerca. Cuento con algunos ya que saben, y bueno, si quieren, bienvenidos. Ahí llegó Esteban. Hola Esteban, bienvenido. Estoy explicando algunos temas y yo sé que Lía ahora está en Argentina y tal vez con Esteban y con María Inés, bueno, tal vez encontrarse y organizar algo así. Úrsula, dijiste que el Lee está acá en la Argentina. Sí. No, estaba enterado, por eso pregunto. Bueno, no, llegué ayer y me encontré, lo agarré justo a mi hermano para llevarlo al hospital de urgencia, que se agarró una neumonía, y así que estoy acá en Buenos Aires. Linda changa. Inda changa, sí, así que lo voy a hacer escupir y conseguir un pedacito de zinc y hacer un gans. Pero digo, sí, yo también quería ir a ver a Esteban y a María Inés, pero no sé si me voy a mover por el momento. Bueno, Esteban, tal vez pueda acompañarte en la cura, ¿no? Bueno, igual lo tenés ahí a mano, o sea, vas a poder escribirle y organizar algo, que sea lo que Dios quiera, lo que ustedes quieran. Y Luis, si os comando, y adelante. Y después. ¿En qué parte de Buenos ¿Perdón? Aires estás, Lee? Estoy en Alto Palermo. Vos, mis dos hijos mayores viven ahí cerca. Ah. ¿Y Esteban dónde viven? Morón. En Morón, no queda muy lejos, creo. No, está en la parte oeste, pero en la Sí. parte de provincia. Bueno, hay que ir, me tomo un bondi y llego. Ah, sí. Y además, está de vacaciones, no digamos que ahora época de verano, algunos cursos, o sea, no tiene, tiene otros porque se las pasa trabajando. Y bueno, es el momento de encontrarse, claro, y que te acompañe por tu hermano. Y mostrar lo que son Hola, capaces. hola. Yo Esteban, hola. recién llego y escucho. Sí, yo estoy en Morón, en zona oeste. Ahora estoy de vacaciones en la escuela, pero estoy con un club de la noche, ¿no? Doy a un grupo de adultos, les doy hockey. Sí. Pero bueno, creo que me queda una semana, ¿no? Estamos día 20 y pico. Me queda una semana de vacaciones y después ya empiezo con la escuela. O Que sea que vi si que te estaban encuentras. necesitando ayuda. Bueno, sí, bueno, ayuda, sí. Tengo que hacer un gans de. Un gans de escupida, vamos a decirlo así. ¿Ah? Un gans de CO2. Necesito un pedacito de zinc. Traje un pedazo de alambre nano recubierto, pero me falta un pedacito de zinc. Supongo que venga. Bueno. Sí, lo hablamos. De todas maneras, sí, sería bueno encontrarse. Yo por ahora, sí, yo creo que tenés mi teléfono, ¿no? No. No. Mándamelo por Messenger. De todas maneras, yo acá no Sí, tengo dale. más conexión que Wi-Fi, es medio complicadito, pero en fin. Sí, siempre cuando uno viaja. Pero bueno, es hora de encontrarse y hacer cosas Sí. juntos. Conocerse es muy importante. Sí.
irse y ayudarse, ¿no? Y Bueno, tal listo, vez lo arreglo. Listo, lo arreglo con él. Me bueno, hubiera encantado perfecto. llegar hasta Misiones, pero no sé si llego esta vez. Bueno, Bueno, nada. Bien. qué lindo, que los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera, y al poder ayudarse, poder compartir momentos, bueno, difíciles cuando es la enfermedad de un familiar. Y bueno, ahí estamos con nuestras experiencias para compartir y ayudar. Eso es una muy buena noticia. Bueno, otra cosa más. Esteban me estaba diciendo que sos el incentivador de profesores y que pueden recurrir a vos para poder, bueno, enganchar el proceso de la oficialización, que no es obligatoria, pero que permite de tomar confianza y empezar a dar talleres ahí donde están Claro. y aprender. Sí, lo que tienen que saber es que oficializarse es más que nada para que la gente que toma el curso esté seguro de que la persona que está adelante tiene un conocimiento y les va a brindar un conocimiento, que es un conocimiento de base, y que van a poder hacer sus productos y que eso está, digamos, respaldado por la fundación. Porque ha pasado de gente que ha dado cursos, que ha explicado cosas mal y la gente los ha preparado y después han tenido sus problemas, como una intoxicación por soda cáustica que ha habido, no me acuerdo en qué país fue que se dio un taller y mucha gente, hubo gente que terminó con ese problema después, ¿no? Supongo que se omitió alguna explicación y demás. No quiere decir que cuando uno se oficialice, solamente tenga que enseñar eso. Uno puede seguir experimentando, puede seguir probando. La fundación no les corta las alas a nadie, porque he escuchado gente que dice, yo no me voy a certificar porque yo soy libre, libre pensador y la fundación no me va a decir qué tengo que hacer y qué no. No, el asunto es que uno, los conocimientos que uno tiene están, digamos, respaldados por la fundación y uno da ciertas garantías de que si trabajás de esta manera, vas a estar seguro. ¿Sí? ¿Entienden eso? Eso me parece que es algo importante que sepan. En ningún momento la fundación jamás ha dicho que aquellos que están registrados, que están oficializados, no puedan seguir experimentando por su cuenta. No, todo lo contrario. Eso me parece que es importante que se sepa, que lo sepan, ¿no? Claro, y además siempre tienen recurso a la página oficial para ver si lo que aprendieron está bien o comprobar con otros o compartir, ¿no? Si hay una duda, no están Claro, solamente. aparte, además uno tiene que repasar, no es que todos somos humanos y a veces uno anda estresado y se puede olvidar de determinadas cosas, entonces va a la fuente y repasa, ah, esto era así, esto era en sentido horario, esto antihorario, ah, este GAN se hace así, que no es ninguna vergüenza, no significa absolutamente nada de uno. Creo que con toda la humildad del mundo uno puede a veces preguntar cosas que son básicas. Y volver a la fuente, volver a repasar, ¿no? Fíjense que en determinadas carreras hay cursos de perfeccionamiento en donde uno ve repasos, ¿eh? Yo soy profe de educación física y todos los años hago cursos de perfeccionamiento y a veces se ven cosas que son básicas que uno ya las estudió y te sirve de recordatorio. Decís, ah, mirá vos, no me acordaba que esto era así. O tocas algo básico y decís, ah, mirá, esto se puede hacer de esta otra manera. Y está bueno, recurrí a la página del wiki, la estuve viendo y realmente es espectacular todo lo que han subido. Muy, muy completa. Sí, gracias por mencionarlo. Justamente veo que Margarita nos explica que Waldo tiene problemas de conexión a internet. Yo contaba con él para que nos muestre, tal vez puedas hacerlo vos. Así los otros también enganchan, porque esto es para todos. Saber usarlo, saber compartirlo y saber también completarlo, porque eso es infinito, ¿no? Ya saben que lo que aprendimos hace 4 años, ahora por muchos de ustedes, está cambiando, ya que hoy la parte técnica y material se está esfumando. Hoy, por ejemplo, en el curso de reactores hablamos de todo menos de técnica.
O sea, yo no hablo, yo escucho, porque esa parte para mí es chino. Pero ahora ya estoy entendiendo más, porque están llegando mucho más a la parte espiritual, que es el fundamento de esta escuela. El Gans era, como yo decía al principio, esto me parece jardín de infantes. Y ojo, es muy útil, ¿eh? Pero como explicó la otra vez, que lo tienen todo traducido, vayan a verlo. Explicaba que no hace falta nada, ni Gans, ni. Claro, se propulsa, se hace más rápido, más simple, ¿no? Es más fácil ir en auto que a pie a alguna parte, pero se llega. Y bueno, cada uno tiene que experimentar, hacer. Yo la parte técnica, claro, que la hice, tengo muchos Gans, a pesar de la mudanza y todo. Pero bueno, y la uso, y la bebo, y me compré también los frasquitos que mostró Klaus, que cuestan 60 euros, porque acá no pude hacer todavía, no tuve hace 4 meses que estoy y me voy a mudar el mes que viene, o sea, no, perdón, no puedo hacerlo. Pero bueno, son bárbaros porque no se hace el Gans para poner el agua adentro, se pone al lado de una botella. Y es justamente la vibración, el campo que informa el agua de la botella que está al lado. Bueno, agua sana, ¿no? Y purificada. Pero bueno, no hace falta ni hacerlo. O sea, para que él no sabe o la persona que le cuesta, le parece complicado o difícil, que son muchos, bueno, puede tenerlo igual. No hace falta. Pero lo importante es la conciencia de lo que es el plasma y saber utilizarlo. Que eso es con la intención. Eso cambia mucho, ¿no? O sea, no esperen a que esto sea la varita mágica o la píldora milagro. No hay milagros de aquellos que uno no cree. Para que los milagros se realicen, hay que creerlo y no dudar de nada. Somos seres divinos, esencia divina, y lo podemos todo. Bueno, después hay que ejercitar, ¿no? La confianza en sí, bueno, a fuerza de escuchar y de escuchar y de escuchar, bueno, para que él estudia hace años ya, también de otros, porque como dijo hoy Carolina, no solamente hace falta ser en la Keshe Foundation y nada más, no, escuchen otros, hay muchos más. Bueno, yo escuché mucho Nassim Haramein, Greg Braden, tantos otros, ¿no? Y bueno, 10 años de medicina cuántica, que la tengo también en mi sitio. Bueno, después cada uno escucha lo que quiera y lo que desea escuchar, lo que necesita escuchar. Y adelante, y después compara, y uno va a ver que hoy, cuando uno escucha, por ejemplo, Greg Braden, que fue mi gran maestro, y que yo escucho que me ranqueche, bueno, pero hay similitudes enormes. Y eso confirma que estamos en lo justo y nos permite de sentir por nosotros mismos qué pasa, qué nos está diciendo ese enseñamiento. Porque como dijo también Meranqueche, dice que muchos no entendieron nada, o muy poco. Pero no importa, lo importante es otra vez y otra vez y otra vez. Y va a terminar por penetrar en nuestra conciencia y en nuestro modo de ser, nuestro cambio. Y eso es lo importante. No estamos realmente, como dijo Carolina, en un momento de más grande cambio que conocimos hasta ahora. Y eso viene de adentro de nosotros, no de afuera. Es una maravilla, no sé si alguien quiere compartir de lo que puede sentir, lo que sienta. Adelante. Solo quería decir del mensaje de Keshe, que hablaba de lo que leímos con Carolina hoy. Es que lo pasaron en video, en escrito también. Sí, así es. Y muchas cosas
lindas que están pasando, hay gente que está despertando, cada vez más gente presente. Y eso es el avance, ¿no? El real avance. ¡Qué simple! No hace falta ser perfectos ni saberlo todo al pelo. Es la actitud la que cuenta. La actitud y después los resultados de la vida, ¿no? O sea, dejar de sufrir, dejar de... Que uno siempre está sufriendo, porque esto, porque los otros, porque los padres, porque los hijos, porque los maridos. Siempre hay conflictos y eso se termina. Podemos tener mal por una situación, pero no hace falta sufrir toda una vida, ¿no? Estar en el pasado. Hay otras maneras de vivir, por suerte, y que estamos aprendiendo. Simplemente ayudándonos los unos a los otros. Muy feliz que Lee está ahí, que va a conocer a Esteban y juntarse, ¿no? Y bueno, conocerse para quererse más y para confiarse más y tal vez hacer algo juntos más adelante. O sea, tenemos a Estela también, que es argentina, que está en Estados Unidos, y John, que es de origen inglés, y yo de origen alemán. Bueno, es eso, ¿no? El argentino es la mezcla de migrantes, ¿no? Y bueno, qué maravilla, ¿no? De poder tener etos, diferentes etos, diferentes educaciones en un solo lugar, en un solo país. Cómo está haciendo México por su lado, con lo que están haciendo allá, esa sede en Tijuana, y tal vez, espero en Monterrey, Meran Tabacolique deseaba que fuera en Monterrey. Bueno, por ahora no hay estabilidad de profesores ahí, o de gente que pueda realizarlo, o tal vez en otros lugares. Mi deseo por este año es que en cada país haya una referencia. Un profesor, que ya hay varios, ¿no? Un poco por todas partes. Tener una referencia. El amor por lo que uno hace y el deseo de compartir, que es el más hermoso regalo que podemos hacer a la Fundación. No obtienen mucha participación financiera, me parece una lástima, ¿no? En cierta parte, porque, bueno, hay que saber dar. Pero como dijimos ayer, lo más importante que podemos brindar es nuestra atención, nuestra presencia y nuestra felicidad. Compartir la felicidad que estamos sintiendo gracias a ese conocimiento. Eso es lo más importante. Y después, claro, bueno, yo esta Navidad compré en el shop tres pen pad, porque me pareció interesante. Mis hijos, bueno, contentos porque nunca creyeron mucho, mucho, mientras que uno inclusive fue el que me hizo entrar acá, porque me dijo, mamá, hace tanto que estás hablando de la fundación, ¿sabes que a Roma van a dar esto y esto? Y al principio no le tomé mucha atención, porque hace años que estaba escuchando, ya sin ningún detalle. Era en la época de las botellas de Coca-Cola, muchos se acuerdan. Y bueno, y después cuando vi eso, pero me quedé enloquecida y empecé a la semana siguiente con los cursos. Cuando dijo que si no había países que adhieran a ese proyecto y no hablan de esta posibilidad a todos, que ellos iban a dar los cursos gratis. Y fue, así fue, tal cual. Y ahí empezó todo. Y nunca... Tal vez perdí dos cursos porque estaba de viaje o algo así que no pude contactarme. Porque para mí pero es un regalo del cielo, es un regalo universal. Y muchos lo están haciendo. O sea, hay 300 millones, yo no lo puedo creer casi que haya tantos, pero parece que hay 300 millones de participantes en el mundo, que tal vez no sean continuos, pero que están. Y los chinos, chao, ya... Dentro de poco vamos a tener muchas sorpresas. Así que es una maravilla. Bueno, el BRICS, ya saben que es
lo que va a sacar adelante las situaciones, ¿no?, que estamos viviendo, con toda la gente que está en el sistema. Pero ya el sistema se está cayendo. Y eso depende de todos nosotros, de cada uno de ustedes y nosotros, para sacarlo adelante. Y para participar y difundirlo. Y no dejarlo para ustedes, y difundirlo. Si alguien quiere participar o comentarios, bienvenidos. Una cosa rápida que quería decir es lo que hoy se habló, lo que Kesh mostró en el video y después pasaron la parte escrita de lo que él decía. Me parece que es importante para compartirlo. Inclusive te propongo, Estela, gracias por tu participación, gracias por estar presente, estábamos esperando hace mucho tiempo, y aquí estás, así que como hemos cambiado el programa hoy, que era la lectura del libro, nos dejó un poquito así de último momento, porque eso acabamos de saberlo en el curso privado, estabas presente, así que lo has escuchado, y bueno, tal vez explícanos, porque estás muy al corriente. Sí, no puedo hablar, pero lo que hablaron hoy me parece bastante importante de lo que Keshman dijo de del principio del conocimiento. Sí, claro. Del plasma. Claro. Lo traté de mandar la parte escrita, pero no fui. Eva lo pasó hoy. Sí, yo estuve bastante ocupada, o sea, tomé algunas notas, pero no me preparé para poder transmitirlo, pero sí pudiste, o seguramente John pudo, pero él está ocupado con gente ahora. Y bueno, yo les voy a mandar algunas cositas que voy a ir pescando. Tal vez Esteban quieras participar y explicarnos algo, así, puesto con el programa cambió, así, y estamos juntos y vamos a transmitir algo importante. Hay muchas cosas, yo les voy a copiar algunos textos. Ahí hay uno en el muro. ¿Qué corresponde eso? ¿Quién lo puso? ¿John? Creo que yo lo puse. Es lo que dijeron hoy, lo que hablamos con Carolina, que pasaron el video y que ella lo pidió que lo pasaran como 3 veces porque la gente no lo entendía. Sí, yo en un momento estuve ausente. ¿Tal vez puedes explicarnos, Estela? No puedo hablar. Ah, bueno, está bien. Bueno, léelo vos, la que sabes inglés. El problema es que no tengo, perdí mis anteojos. Bueno, vamos a tiempo cero, digo, a tiempo cero. Todo es maravilloso, pero de concreto, necesito a alguien que sepa leer, por lo menos. Bueno, adiós. Cada uno lo suyo, ¿no? A ver quién está, porque... John tiene un micrófono muy bueno. Sí, lo que pasa es que no puedo ver bien, la letra es muy chiquitita. Te lo hacemos grande, eso no pasa nada. Agrandalo, por favor, rápido. Agrandalo, por favor. Poner el zoom. No. ¿Quién lo puso? ¿Estela en la pantalla? Sí. Pero no puedo hablar, Estela. Si no, lo haría con muchas... Estamos de acuerdo, pero... Competimos con la vista. Si no... Competimos con la vista. Yo tampoco lo veo. Bueno, mira. Estoy buscando mis lentes también. En algún lugar los puse... Estela, mandámelo por chat y yo lo abro acá. Muy gracioso. Estela, ¿estás escuchando? Debe estar, lo que pasa es que no puede hablar porque... Yo, estabas trabajando. Sí, está haciendo planos. Bueno, de los 21 presentes que estamos aumentando, ¿hay bien alguien que puede leer, no? Por ejemplo, a ver, de los que veo ahí... Estela desapareció. Porque entre que no puede leer, el que no puede escuchar, el que no puede participar...
Todos somos reyes acá, ¿eh? Estamos regios, pero eso es lo, es lo maravilloso del directo, ¿no? Todo estaba muy programadito hoy. ¿quién habla inglés? A ver, que levante la mano. Dan me parece que habla, ¿no? Sí. Alice. Claro, pero va a ser difícil. Sí, bienvenido, eres divino. Mauricio, que... Mauricio, vos hablas inglés, ¿no? Vos por lo menos lo lees. Dale, no sean tímidos, salgan adelante, salgan a la luz. Mauricio Divino, que está traduciendo, lo tiene en la página oficial, así que por favor, un gran aplauso y muchas gracias, porque todo ese trabajo es un trabajo, es un gran trabajo, y gracias por todo lo que están haciendo, cada uno en sus posibilidades. Mauricio, ¿estás? Bueno, lo primero que tenemos que tener es a Estela con el... Bueno, pero Estela ya no puede hablar. Ya volvió. Sí, acaba de volver. Oh, ahí le abro el asunto. Mauricio, habla, por favor. Hola, Mauricio. Bueno, nada. Debe poner el micrófono. El chat dice, aquí estoy. Ah, sí. Bueno, ¿y no podés hablar? Bueno, no sean tímidos, por favor. Hola. Hola. No sé si se oye. Sí, perfectamente. Adelante. Ah, bueno. No, estaba distraído un momento y no... Y creo que había que leer algo en inglés. ¿Estaban hablando o algo así? No sé. Sí, estamos... La idea era leer el libro, continuando lo de la semana pasada, y bueno, y se, no podemos hacerlo, y hoy lo explicó muy claro, y yo dio las explicaciones, así que estamos con un programa abierto, así, espontáneo, y Estela había puesto un texto que ya no está, y que va a volver, yo espero, para que pueda leerlo alguien que hable... Se lo ha mandado a John. Inglés. Sí, yo lo estoy buscando en la máquina donde me lo bajó. Ah. ¿Y el texto dónde está? Y bueno, justamente me lo mandaron por el Zoom. Está llegando. entre los más mayores que informáticamente... Me dice que Windows no puede abrir este archivo. ¿Qué? Del celular, seguramente, ¿eh? Mauricio, bueno. ¿Vos lees la letra chiquita? Sí. Sí, claro. Más o menos, depende, pero sí, creo que sí. Bueno, pero ¿de dónde hay que leerlo? Te la va a poner. Estela, pone otra vez lo que pusiste. Lo va a poner en la pantalla. Veamos. Bueno, pero yo no hablo mucho en inglés. Pues... Bueno, no importa. Ahora lo estoy viendo. Queremos que lo traduzcas, no que lo leas en inglés. Ah, traducirlo, bueno, si puedo, está bien. Eso sí. Cuando el comienzo del video, desde los 2 segundos hasta los 7 segundos, dice, nuestro mensaje es simple. El hombre por sí mismo es parte del creador. Después dice, esto es la parte esencial de las enseñanzas que impartimos en la fundación. Cuando somos parte del total, tú eres parte del total. Tú llevas dentro de ti la esencia de todo. Qué bueno. Si tú decides limitarte, tú eres el que te limitas, pero tienes todos los conocimientos y toda la esencia. Cuando miras la totalidad, debes ser imparcial en este aspecto. En todos aspectos. Todos los aspectos.
Se ve la Seré. manera. Sí. Es el número 5, ¿no? El que estamos leyendo ahora. Sí. Bueno, cuando te dedicas a mirar la totalidad, debes ser imparcial en este aspecto. Bueno, es lo que leímos recién. Dos aspectos. Sea que tú has sido criado de esta forma o educado de esta forma. Porque ser imparcial es mirar a todo el resto. No debes defender una posición. Porque ser imparcial es mirar a todo el conjunto. Y al no defender una posición, sí, no gastas energía, no malgastas energía. Exactamente. Pero agregas a la energía porque a partir de lo que aprendes, el 11. Sí, el 11. Knowledge is... conocimiento, entendiendo. Claro. Tú entiendes. Todo lo que has entendido es compartir lo del el alma del hombre que te ha dado el conocimiento. Estela, subí un poco el texto. Y ya no se alcanzó. Esto es lo que el hombre no ha comprendido. En la mayoría del trabajo de la cultura. Cuando lees algo de Einstein, de Edison, de Tesla o Da Vinci, cuando lo lees es solo leerlo, pero cuando lo comprendes, comprendes lo que está escrito, tú recibes parte del alma de la persona. Tú te elevas con tu espíritu. No se ve, no se ve sobre la pantalla el número 12. No, ya pasamos. Por ahí ya. Ok. Nosotros no lo vemos. La pantalla. Estela. Ah. Se ve el número 12. Se ve que no puede. Estela, por favor. Bueno. ¿Cómo que no puede? Sí. ¿Será que yo comparto acá entonces? ¿Será que acá el tema? Y todos los cartelitos que me aparecen me vuelven loco. Todos el mismo ayudar. Todos comprendemos. Ahora lo ven más grande, ¿no? Sí. Ok, sí. Bueno, estábamos en 19. Leyendo un conocimiento y comprendiéndolo, no importa lo que dice. Es recibir directamente desde el alma de la persona que ha escrito esto. Porque él tiene tanto para dar y ahora tú lo recibes. Y ahora que lo puedes utilizar, te has elevado tu nivel de tu comprensión, de tu alma. John, para es lo mismo que el artista que pinta un cuadro y él está dando parte de su alma a través del arte, o las esculturas, y por eso la experiencia humana es importante, porque hablamos a través del alma.
La iluminación es parte del campo de energía del universo. Tú eres el que decide a qué nivel de entendimiento, de iluminación vas a llegar con tu alma. Y eso es el proceso de la maduración de tu alma o del alma del hombre. Trata de comprender todo este conocimiento. Hace que esto sea mucho más fácil para enseñar. Estas son palabras muy sabias que van a ayudar mucho en el futuro también. Muy bien. Esto es lo que aprendemos, lo que sabemos. Ponte como objetivo el lograr esto. Y trata de comprender y entender todos estos conocimientos. Y comprende el camino a la totalidad. No te enfoques en solo una cosa. Debes atender en las clases, asimilarlo y comprenderlo. Y después podrás volcarlo cuando enseñe. Más no tengo, ¿no? Creo que es eso todo, ¿no? Bueno, para entender el todo tengo que comprender las partes. Exactamente. Tengo que comprender las bases. Lo importante es trabajarlo junto con tu espíritu, tu alma, para poder poner esa otra parte que uno todavía no tiene la completa comprensión de esa conexión con el todo. Porque esa... Les digo, sí, perdón, les digo una frase, esta es una frase oriental que tiene que ver con lo que es la enseñanza, ¿no? Y dice más o menos así, dice, no voy a mostrarte mi arte, voy a compartirlo contigo, porque si te lo mostrase, sería solo una exhibición y con el tiempo se perdería en algún rincón de tu mente. Pero si lo compartimos, no solo lo retendrás por siempre, sino que también yo avanzaré. Y me parece que Keshe en parte está hablando de esto, ¿no? Primero, asimilar este conocimiento para poder enseñarlo, porque si no estoy enseñando algo que no entendí, algo un poco vacío. Es como un ciego cuando guía a otro ciego. Primero abro mis ojos, primero despierto en determinados niveles de despertar y yo puedo ayudar a otros a recorrer ese camino porque yo ya lo recorrí. Así es, sí. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere agregar algo. Yo lo que siento es como que el hecho de que te trabajamos desde el hitos, trabajas desde los campos de plasma, y ese conocimiento, ese, la elevación es a través de los campos. Lo que pasa es que en este estado de materia, el alma nuestra se expresa a través de la materia, pero es energía del plasma. Sí, hay todo un despertar en ese sentido, porque estamos metidos en una cultura que desde chiquito te mete en la materia, te mete y te mete y te mete y todo gira alrededor de la materia y a lo sumo hay un poco de espiritualidad con la religión que te impone cosas. Y yo creo que todos nos estamos dando cuenta de esto, pero por lo menos en lo personal no he logrado ese completo despertar, sino tal vez no estaría acá, ¿no? Y creo que estoy convencido que estamos en ese camino porque cada vez hay más gente hablando, no digo de plasma. Ojalá hubiera más gente hablando de plasma, pero sí hay gente, mucha gente, con otro tipo de apertura en este momento. Por eso yo pienso de que estamos en el camino correcto. Yo siempre nombro a una amiga que tengo, que ella es policía científica, ¿no? Y está... Uy, hay un ruido raro ahí.
está todo el tiempo con lo que es, con lo que es la química, con lo que es la física de, bueno, de los lugares donde ella estudia, ¿no? Pero hace un tiempo esta parte se dio cuenta de que ella siente las emociones de los demás, si están, principalmente si les duele la cabeza, si se sienten mal. Y bueno, ya ha tenido una abertura en eso, de una persona escéptica que se abra sin haber pasado por el plasma, y los otros días me dice, ¿cuándo me vas a dar mi super pulsera queche? Me dice, me causó gracia, le digo, ¿qué? Porque yo le había dado a otra amiga una pulsera de esas, ¿no? Y me dice, sí, quiero mi vinche y mi super pulsera que fulanita me dijo que desde que se lo pone se siente muchísimo mejor. Bueno, me llama la atención toda esta apertura que está viendo, y está bueno que ella se haya aproximado, ella es policía científica, no sé cómo podría usar el plasma en su ciencia, en su carrera, pero está bueno que se haya abierto a este camino, ¿no? Creo que todos estamos en lo mismo. A esto iba, como observación, yo dirijo el grupo, administro el grupo de Queche Argentina, junto con otras personas más, el grupo de Facebook, ¿no?, de Queche Argentina, y en la parte de chat hay personas que siempre están dando vueltas alrededor de lo mismo, alrededor del plasma desde el punto de vista físico. Y hay otros que lo aplauden, que lo festejan, pero no entienden, como ha dicho la compañera, no entiende el ethos de todo esto, no entiende el espíritu, la esencia de todo esto que estamos haciendo. Siempre da vuelta alrededor de lo mismo, y he visto muchas personas que les encanta acumular conocimiento del plasma, de la química, de la física, y hacer todo un nudo con eso, y no tocan la parte que me parece más importante, que tiene que ver con el alma. Que si uno logra despertar... Esteban, a fuerza de tocar la parte física, con los GANs se van a elevar, quieran o no, ¿entendés? No, sí, van a quedarse. Pero hay gente que... Claro, yo veo eso. Eso que uno se eleva porque yo doy fe de que ha habido cambios en mi persona, en mi conciencia, en mi forma de ser, desde el momento que estuve trabajando a diario con esto. Pero hay gente que tiene cierta reticencia, o sea, se aferra a lo que ya... le fue enseñado, sí. Se aferra a los conocimientos, sí, de la cultura. Les cuesta. Se saben todo de química, física, se conocen todos los GANs habidos hoy para ver cómo se hace el GANs de lo que sea, pero le falta dar ese pasito. Y bueno, porque no es tu momento, Esteban. ¿Sabes? Sí, seguro. No tenemos el momento. Entonces, esas personas están ahí, cogerán en el otro tren, no pasa nada. O encontrarán a alguien que necesita fabricar un GAN para hacer no sé qué y por lo menos los podrán... Da igual, digo, no somos todos, o sea, somos todos iguales, pero en alguna parte, digamos, en la parte física quizás, pero no en la parte física, digamos. Que tu amiga, la policía, ¿ha habido un momento que te ha pedido la pulsera? Sí, sí. Pero vos hiciste el transfer plasma, Esteban. Vos hablaste de plasma por ahí y ella captó, ¿entendés? Porque ella capta energías. Es que yo creo que todos nos juntan la hora y hablamos de plasma. A todo el que nos escucha, hablamos. Lo que pasa es que cada uno al principio queremos convencer a la gente, pero hay un momento en que te das cuenta de que cada uno tiene su momento, y tú te das, tú hablas, tú repartes parches, esto, pero... Hay un momento en que vienen, es lo que ha dicho Lid, o porque necesitan un parche para algo, por lo que sea, porque les ha despertado la curiosidad, y entonces es cuando se la ha de explicar, que es lo que dice Kessen, ¿no? No hay que convencer a nadie, simplemente decirlo. Ahora, creo que los que estamos aquí, todos, cuando nos preguntan algo, yo he dicho la hora, pero es por decir, pero cuando nos dicen algo, bueno, nos sentamos y hablamos y de todo. Lo que pasa es que el mundo está ahora evolucionando de una forma que la gente va a otro ritmo. Los niños con los móviles y con... Bueno, todos van en su momento también. O sea, pero esto no lo para nadie. O sea, saldrán gente, preguntarán y todo irá bien. Pues es mi deseo. Y si te vieran, por ejemplo, levitando por la calle y dirían, ay, ¿cómo haces? Digo, sí, miren, es la tecnología del plasma, tiene que conectarse con su alma.
Y quizás pues se interesaría un poco más, porque me vieron levitar, ¿entendés? Pero eso sería fácil, o sea, ya no. Pero pues, digo, es una incentiva para salir del programa de tu mente que te pusieron cuadrado desde pequeño, con que naciste con un pecado y que no sos más que nada. Nadie te dice que vos sos un creador y que puedes hacer lo que te dé la gana. Nadie. Yo también, con pecado. O sea, pero llega un momento que lo descubrís, que podés crear tu realidad, que podés actuar de, aunque todo sea un desastre, tu vida puede ir bien. O sea, se aprende, pero bueno, cada uno a su ritmo, pero se aprende. Pero te juro que si yo le invito por la calle, seguro que me siguen y me preguntan. Yo les digo, hace un momento les digo, no hagan gas, hay que trabajar con el alma. Eso sería muy sencillo, eso no es lo que se pretende, creo yo. En todo esto, en el fondo detrás de todo esto, de todo, hay una evolución humana. Entonces, si uno le dice, pero si te curaste con un gans o curaste a tu mamá con un gans, de repente te interesas, ¿entendés? Es más fácil interesarte si tuviste una experiencia física que no. Mira, yo desde que vine de Valencia de la clase que fui con Carlos y con Rainer, no he dejado de hacer gans, de hacer parches, de todo, con un éxito increíble. O sea, yo al principio no me lo creía. Cuando empecé, cuando vine, me chocó el que no se me vendieran nada, de que todo se podía hacer de una forma sencilla. O sea, era esto, pero vamos, se podían a no recubrir con carbón, todo sencillo, todo. Y yo digo, bueno, lo hice, o sea, lo que comentaba Esteban, es practicarlo y hacerlo. Empecé a hacer. Bueno, pues mi hija tuvo un accidente y golpeada por todo, perdió el conocimiento. O sea, lavando el vehículo, se le hundió la plataforma y los hierros le golpearon. O sea, allí le dijeron, se tiene que tomar estos calmantes porque le van a doler hasta las pestañas. Yo acababa de hacer gans, le hizo unos parches, no se tomó ni un calmante. Los parches, ella no se los quita y pues es como el osito de los niños que lo llevo encima. Bueno, pues a partir de ahí, de todo. Parches para la gente, para todo. La gente viene, ahora ya no me cuesta, pero al principio me sentía mal, porque vienen para que le quites el dolor. Ay, que tengo esta amiga que le duele esto. Pum, hazle un parche, hazle esto. O el bolígrafo, aquello. Es para que les quite el dolor. Es lo mismo que ir al médico. O sea, no, nadie sí, no, se pero preocupa. Es que pues, también les puedo decir, te enseño a hacerlo. Claro, yo le enseño. Es que le enseño. Claro, es que les enseño. Y sí, me escuchan así, hacen sí, pero quiero que me quite el dolor. Lo otro, nada. Y si es una persona mayor, pues se le va muy contento, pero ni el hijo, ni la hija, ni el marido, ni nadie pregunta nada. Y les digo esto, y les he dado de todo. O sea, la gente, la mayoría no escucha, pero algunos escucharán. O sea, gente como yo y como vosotros, pues ahí es encontrarla. Todo llega en su momento, pienso. Sí. Sí, yo a veces comparo todo esto con correr una maratón, ¿no? Si yo digo que una maratón tiene 42 kilómetros, si yo me pongo en la línea de meta con un grupo de personas y de repente alguien se sube un auto, va a llegar al final. Pero su cuerpo no va a cambiar, no va a tener más resistencia, no va a tener más fuerza, ni la experiencia mental, porque hay una parte de la carrera de una maratón en donde uno quiere abandonar y lo único que crees es dejar porque te duele todo, y tu espíritu nada más te hace seguir adelante. Y esa parte, esa madurez espiritual, no la vas a tener. Si yo le doy una bicicleta, va a recorrer los 42, va a tener por ahí un cambio físico. Pero si yo realmente corro la maratón, voy a tener la experiencia, voy a tener la fortaleza, voy a tener la resistencia, voy a mejorar un poco, ¿no? Más maratones corro, más voy a mejorar. Y creo que con esto también se trata de lo mismo. Hay gente que de repente quiere subirse a un auto y llegar al fondo, al final, y hay gente que, como dicen ustedes, se siente llamado a recorrer el mismo camino, caminando, corriendo o en bicicleta. Otros prefieren subirse a un avión, llego y listo, ya está, y me olvidé.
Y veo eso, ¿no? Yo al principio también me dedicaba a hablarle a todo el mundo del plasma. Imagino que mucha gente me debe haber visto y debe decir, uy, ahí viene este loco del plasma otra vez. Así a veces me cargaban. Llegaba a la escuela y me decían si me había bajado del ovni, dónde aterrizaste el ovni, dónde estacionaste, y todos se reían. Yo lo tomo a chiste ahora, ¿no? Pero así también he tenido gente que seriamente después me dijo, che, me interesa, ¿me mandás algunos links que quiero ir viendo? Pero bueno, creo en eso. Creo que, como dicen ustedes también, hay llamados. Y creo que uno siente determinado tipo de llamado. Y cuando vos te sentís llamado a acercarte al plasma, lo haces de distintos lugares. Algunos se acercan solo para que le des un parche, y otros se acercan para aprenderlo, y otros se acercan para llevarlo a todos aspectos de su vida. Y en todo eso está bien. Calculo que con el tiempo todos, yo creo que el 100% de la humanidad va a hacer ese cambio. Va a haber distintos niveles en esos cambios. Pero pienso que sí, que con el tiempo, cuando lleguemos a cierta masa crítica, todo el mundo va a despegar. No lo dudes. Pero bueno, ahora ahí sí, seguro. En el inicio hemos de estar nosotros por lo menos entusiasmados y dispuestos a compartir, pero no a acosar, sino dispuestos a compartir. Y pensando, te estoy hablando de bajo mi punto de vista, pensando de que cada uno tiene su momento. O sea, lo que yo hice no puedo pensar que los otros lo hagan. O sea, yo vi esto en internet y no podía dormir. No me lo creía y no sabía con quién hablar. Con Álvaro, Álvaro no me dijo nada, y como había visto unas conferencias, conseguí el teléfono de Manuel, de Málaga, y hablé por teléfono, porque yo por internet, o sea, escribiendo y todo no me aclaro. Pero necesitaba hablar con alguien, entonces hablé con él y me dijo, sí, sí, tal, y digo... Y de Málaga, porque claro, de Mallorca a Málaga hay un trozo. Pero no es ese el problema que tenía. Era que desde Málaga, del aeropuerto, allí está lejos. Era un sitio que tiene una pirámide muy bonito, pero está lejos. Y me dice, en Valencia mañana hay un curso. Pero no es de energía, es de salud. Yo, pero es lo mismo, digo, sí. Me dijo, es lo mismo. Si me das el teléfono de alguien, te daré el teléfono de Carlos. Me dio el teléfono de Carlos, me lo dijo, cogí un avión y me fui. O sea, y yo comprendo que eso no lo hace la gente. También yo era de Valencia, tenía la familia allí y digo, por lo menos los veo. Pero es que si no, no duermo, le decía mi mujer. Tengo que verlo y ver si es verdad o no. Porque toda la vida he estado mirando para ayudar a la gente. Y esto era algo que me impactó. A otras personas no es así. Fui allí, estuve 2 días. El día de asistir a la primera vez, porque nos cambiaron de sitio muchas veces porque no encontraban local. Era un chalet en el interior de la montaña. Que ¿tú sabes esas tormentas que hay en las películas? Pues Valencia estaba así, inundado todo, con una tormenta increíble, y aparecimos en el lugar, en el chalet. Aparecimos unas personas. A mí me recordó encuentros en la tercera fase. Cuando, a pesar de las vacas muertas, o sea, dormidas, y la policía y todo, aparecen, no sé si lo habéis visto, aparecen un grupo de personas, mayores, jóvenes, niños, que habían vencido todos esos obstáculos y aparecen allí. Pues así. Y éramos de todo tipo. Del norte, del sur, de todos los sitios. Bueno, pues... Cuando yo cogí el avión, aparte de reírse todos los de Valencia, la familia y todos, los de OVNI también, cuando yo cogí el avión me di cuenta de que esto era lo mío. Digo, yo he nacido para esto. Y desde entonces no lo he dejado. Pero ese entusiasmo, al principio yo a todos quería compartir, con la familia y con todo, pero no. Hemos de respetar su momento. Pienso. Y estar dispuesto a que si alguien te dice, ¿qué hora es? Ah, pues miras esta hora porque esta hora es de web. Y ya le metes. O le hablas. O le duele esto, pues si quieres. Pero es siempre con el respeto. Y no te preocupes que
si estamos despiertos todos, cada uno tendremos gente que, igual que yo, pues eso, pues saldré que con entusiasmo. A lo mejor hay un pastor numancino que vea algo de esto y le interesa, porque ahora no hay fuerzas. Fíjate que estamos hablando gente de todo, de distintos países. Entonces, cualquier persona en cualquier momento, si escucha lo que le salta la chispa a él, pues entrará. Bueno, hola. Eso es lo que... Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto y soy nuevo en esto. Hola, Alberto. ¿A ti te ha saltado la chispa? Mire, le cuento mi historia. Sí, por favor. ¿Cuál señor Johnny Wells? Lo conozco. Él, en su principio, me introdujo en una terapia que no sé si él lo habrá explicado al grupo, sobre el tema de orinoterapia. Sí, nos hablaba. Y después perdí un poco el contacto con él y a través de una amiga me contó que el señor Johnny estaba haciendo unos experimentos con agua, sal, piedrita, alambres y todas esas cosas, y a mí me llamó la atención. Yo lo conozco a este señor, es de acá de Oberá, de Misiones, donde yo vivo, y a partir de la inquietud que me dejó esta señora que la conozco, le volví a visitar a don Johnny. Y bueno, él, yo soy discípulo ahora de él. Él capaz que se esté riendo ahora. Voy a buscar agua porque todavía no estoy preparado como para preparar mi propia agua para consumo. Es muy sencillo. Sí. Sé que es muy sencillo, pero soy novato en esto. Recién estoy preparando mis hormus y me estoy dedicando más al hormus de orina y al hormus de dióxido de carbono. O de cobre, dióxido de cobre, perdón. ¿Sí? Me encanta escucharlos a ustedes. Sé que esto, como me dijo Don Wells, se va a expandir y la humanidad va a entender de una buena vez que hay muchas soluciones para muchas cosas. Está en cada uno, está en el cuerpo de uno. Le agradezco que me hayan permitido hablar un poquito ahora. Me conecté un poquito tarde, tengo problemas con la tecnología, pero ahora ya sé que están los lunes y los miércoles. Gracias. Muy bien, Alberto, gracias. Me alegro de haberte escuchado, Alberto. ¿Qué tal? Bien, bien. Te cuento, ahí estoy preparando mi penqueche. Ya estoy en el nano recubrimiento, ya hice. Lo puse en una jeringa y lo voy a cubrir con hormus de orina. Y esa va a ser mi curación para algunos males. Bueno, me alegro. Y hay que enfocarse y experimentar, como dice Don Quelle. Sí, señor. Esteban. Esteban, yo voy a estar en contacto contigo. Yo te mandé un messenger porque yo estuve en contacto con el doctor Claudio Santamaría, que es el que está en la televisión con la cuestión del antivirus. Y como yo estoy acá, no le puedo arrimar gran cosa, pero tú estás ahí en Buenos Aires y sabes que ahí en La Plata hay varios casos de antivirus y están necesitando el plasma ahí para solucionar el problema. Ah, bueno. Espero que se comunique conmigo, así le voy preparando y le enseño también cómo hacer. Sí, a mí me acaba de llegar un mensaje, espera que lo abro. Que dice que aparecieron casos en Escobar, Zárate, Pilar y sí, y La Plata también dice, lo que me acaba de llegar, ¿no? Sí, bueno, hoy Carolina nos dio, básicamente hay que trabajar con el óxido de zinc y dióxido de carbono y agregar algo de óxido de cobre. Pero el óxido de cobre no usar para desinfectar las cosas, no usar ni en la mascarilla, si se usa unas gotas en el respirador
Y bueno, bañar y lavar todo con plasma. ¿Es un virus creado? El virus es energía. ¿Pero es creado por el hombre? No, viene de las vacas. Viene de la creación humana. No creo que haya virus que haya llegado solito. Pero en fin, bueno. Acá temporalmente viene esporádicamente acá en la Argentina, especialmente en el sur, y ahí es donde arrancó, en Epuyén, cerca de Bariloche, hace un mes atrás, y ya saltó en Salta, y bueno, ahora en Buenos Aires, está saltando en varios lugares. Y acá en la Argentina es el único lugar donde es contagioso entre persona y persona. En el resto del mundo no se contagia entre personas. Pues cuidado, Lee. ¿Por qué? No sé, porque está muy cerca. No pasa nada. No, era broma. Por lo menos fue en la periferia de Buenos Aires, no es en Capital Federal. Ya. Era broma. Se entiende, sí. Pero bueno, es cuestión de trabajarla con los plasmas y educar a los profesionales de la medicina que hay una salida para los virus que, según ellos, no tiene solución porque no hay ningún tratamiento posible, solo la aislación y desearle que solo fallezcan el 50% de los casos. John, ¿podrías dar, por favor, la proporción y la receta? Yo anoté, pero como no lo anoté enseguida, me lo anoté de memoria. Así que tal vez puedas darlo. Y yo lo voy a poner ahí donde estaba escribiendo todas las traducciones del Knowledge Seekers pasado, que lo encuentren en la página, como todas las restos de las informaciones. Así que dale, yo lo anotaste. No. Seguramente, ¿no? No, yo no tuve esta oportunidad, estuve atendiendo gente de todo tipo de clase hoy. Entre los distintos cursos, atendí más de una docena de personas, con el agua, explicaciones y todo. Acá parezco el consultorio de un hospital ya, es de loco, tienen continuamente en consulta. Así que desgraciadamente tendría que reescuchar, pero básicamente es... nadie, porque nos dicen no usa 30% de esto, 20% de lo otro. Lo básico es dióxido de carbono y óxido de zinc. El dióxido de carbono es energía pura y el óxido de zinc es para enderezar la parte emocional, enderezar el espíritu para que no se decaiga la persona. Y desinfectante el óxido de cobre, pero a usar muy poco óxido de cobre y no en forma interna del cuerpo. Nunca ingerir el óxido de cobre, entonces, el plasma líquido del óxido de cobre. Como mucho poner algunas gotas en la mezcla del dióxido de carbono y óxido de zinc. Y seamos sinceros, okay. Uno tiene siempre en... El dióxido de carbono y el óxido de zinc normalmente está todo junto. Porque cuando se trabaja con el reactor, se precipitan los dos ganses juntos. Así que son muy pocos la gente que realmente ha aislado por un lado y por el otro. Claro. Sí, en un taller que ella decía que ante la duda, la falta de protocolo, gas de CO2 y gas de zinc, 50 y 50% de cada uno, y pueden tratar todas las enfermedades con eso. Uno generalmente por ahí se complica, ¿no? Con algunas enfermedades, con algunos tratamientos, hay protocolo de esto, protocolo de aquello, pero realmente el CO2 trabaja la parte física, el zinc la parte emocional, y si muchos médicos dicen que que el 90% de las enfermedades son emocionales, bueno, creo que con esa combinación estaríamos trabajando en todo. Sí, lo importante también es el que lo dice Don Keshe, es que el virus no es como la bacteria, el virus es una energía.
Así que, y entra normalmente por los dos distintos tipos de piel que tenemos, sea en los labios, en la mucosa, en los genitales, ¿viste? Donde se encuentra una piel impermeable y otra rugosa, digamos, ¿viste? Como en los labios, y ahí es donde se te meten los virus. Y bueno, básicamente hay que combatirlo con esto, es decir, ahuyentar esta energía con los gases de dióxido de carbono y dióxido de zinc. Y fumigar todos los ambientes, fumigarlos y bañarse con estos gans también. Disculpe, yo soy nuevo, pero no sé, una sugerencia que le puedo hacer al grupo. Repito, soy nuevo. ¿Por qué no se transcribe todas estas formulitas en algún lugar donde las podemos copiar todo y tenerla en un cuaderno o algo? ¿Hay algún líquido? Lo tienes en bajo, en donde pone echar. Sí, en los Facebook está. Crear, ahí lo tienes al final, lo ha puesto Úrsula. Ah, muy bien, disculpen, ¿eh? Nada, hombre. No hay problema. Claro, tal vez Esteban, si querés mostrarnos un poquito el wiki, ya que estás muy al tanto de esto, y bueno, para mostrar a los nuevos sobre todo, y recordar a los más antiguos de poder utilizarlo, porque es maravilloso, y es muy útil para todas las informaciones, donde pondremos todas las informaciones de hoy, por supuesto. Vendrán los ingleses a verlo. Sí, todos. Tendrán que aprender español. Y está muy bueno, está muy bueno. Muy lindo trabajo lo que estamos haciendo. Así que, bueno, aprovechen, ¿no?, que estamos activos y también cada uno puede participar. Esa es la gran ventaja, ¿no? Lo que tendremos que hacer, como hicieron las invasiones inglesas, en vez de tirar aceite caliente de las azoteas, tirar gas. Claro, por supuesto. Y poner en los ríos, en los mares, en las montañas, vaporizar la casa. Yo lo hago todos los días. A la mañana me vaporizo la cara para lavármela. O sea, no uso el agua, que es muy linda, ¿no?, ponérsela así, pero el agua de la canilla, bueno, prefiero el gas. Y lo mismo para vaporizar el pelo, para humedecer, lo que sea. Se puede usar para todo, lavar la ropa, lavar todo, todo, y todo. Y el lo usa hasta para cocinar. Todo, para todo. Uso solamente agua de esa. Para todo. Y eso lo aprendí lo de John cuando estuve, de tomarla pura. O sea, y además ahora con el tubito que se vende en el shop, que lo pueden hacer ustedes. O sea, poner el GANS en un frasquito, el GANS con el agua plasma y los aminoácidos. Muy importante, ¿no? Y ahí lo cierran y en vez de echarle agua en una botella y siempre lavarlo, y bueno, se pone al lado y se transmite el campo, información, y no hace falta nada más. Para darle más energía, revolver o poner en la licuadora unos segundos los ganses, entonces le aportan más energía a los ganses. Claro. Si es un bidón grande, se puede poner una especie de turmis, pero grande. Sí, hay que mezclar los ganses. Cuando están en los frasquitos, así, se lo ponen al lado de una botella de agua, lo mezclan. Los frascos no se pueden mezclar porque están en los frascos. Es cuando los tenemos sueltos, el gans. Bueno, pero mezclas el agua. Mezclas el agua. Y si haces un torbellino en el agua, y la energía va a pasar más rápido. Sí. De todas maneras, ponerlo en frasquitos al lado es mucho mejor que agarrar la parte de arriba, porque uno nunca sabe, ¿eh? ¿Y ponerlos dentro, abiertos, como dice John? Bueno, cerrados, pero yo pienso que es mucho más seguro. ¿Y sobre todo? Frasquitos cerrados dentro, claro, o afuera, pero no poner la parte de arriba del agua de gas. Nunca sabes si te va a caer, qué es lo que te cae. Exacto.
Exactamente, y sobre todo aprovechar de los aminoácidos, que cuando uno lo lava se van. O sea, la ventaja del frasquito, yo lo veo con los míos, es que los aminoácidos quedan, y es lo más importante. Y no hace falta el contacto con el agua, basta ponerlo al lado. ¿Y quién hizo el dibujo ahí? Así es, se transmite. Como se transmite una sonrisa, como se transmite todo lo que se transmite vibratorio, ¿no? Bueno, aquí está, a Bueno, ver. les Dale. comento un poquito, antes de mostrar un poquito la página, les comento una experiencia con el plasma. Yo siempre tomo plasma líquido. Y hace unos días, bueno, limpié el recipiente y vieron cuando uno anda a las carreras de un lado para el otro, tengo un recipiente grande sobre la mesada en donde hago plasma líquido. El caso es que lo limpié y lo dejé ahí. Dije, bueno, ahora lo voy a poner. Y lo dejé unos días. Bueno. Después de unos días empecé a sentir, yo tengo algunas lesiones propias de los deportes, ¿no? Hago deportes desde que era chiquito, desde los 10 años, desde los 9 más o menos, así que tengo algunas lesiones bastante fuertes y me empezaron a doler. Cosa que cuando yo tomo el plasma líquido, que lo bebo, que me lavo a la mañana, que me peino, yo a las mañanas me levanto, desayuno y todo, y antes de salir agarro un frasquito que tengo y me rocío sobre toda la ropa. Y visualizo al mismo tiempo como un campo de energía, como un campo de amor, de luz que me está rodeando mientras yo me estoy fumigando con eso, ¿no? Y realmente noto la diferencia. Primero, al levantarme, cuando yo estoy bebiendo plasma líquido, sale el sol un poquito y yo ya estoy arriba. Y después noto también que hay dolores de lesiones de años y años atrás, que cuando uno está tomando plasma líquido dejan de doler, no se siente. Hoy escuché, no sé si en este taller, si fue hoy, o en otro taller que alguien dijo que dejaba de tomar y que los dolores a veces le volvían, ¿no? O que por ahí tomaba plasma líquido e incrementaba los dolores. Eso puede ocurrir. El asunto es que uno, cuando eso, por experiencia se los digo, cuando uno toma plasma líquido y después siente que hay algunas cosas que mejoraron y después se detuvo cierta mejoría, lo que recomiendo es cambiar un poquito las concentraciones de CO2 y de zinc, cambiar las proporciones un poquito nada más. Porque a veces el cuerpo se acostumbra a ese plasma y no reacciona. Entonces yo cambio las proporciones y vuelvo a beber y el cuerpo va haciendo un nuevo ajuste. Y en algunos casos, que es el caso mío, cuando yo empiezo a beber plasma o me pongo un lápiz de salud, la unidad de salud o los parches, primero me incrementa el dolor y no les digo cómo, el dolor o la descompostura. Y después se me pasa. Se los comento nada más como una experiencia. Bueno, con el wiki. Este es el wiki. Les digo que está bastante, bastante completo. Para aquellos que recién preguntaron dónde está todo el material, bueno, gracias al trabajo que están haciendo nuestros compañeros, está todo acá. En estos cuadros que ven acá. Hay uno que dice, estás empezando, mira el ABC de la tecnología. Uno hace clic ahí y te va a ir guiando, te va a ir mostrando de qué se trata esto, ¿no? Es como un vistazo en general. Acá te habla de categorías básicas para comenzar. Te dice, nanocoberturas y producción de GANS. Todo el mundo tendría que empezar con esta parte, con lo que es cómo se hace una nanocobertura. Esperen que ya lo perdí, ¿dónde está? Ah, sí, acá pueden ver, abajo de este dibujito a la derecha, dice más sobre el GANS, nanoquating, eso es nanocobertura. Y para poder empezar con esto e ir entendiendo, si empiezan aprendiendo cómo hacer nanocobertura y después cómo hacer GANS, ya están metidos en la parte más importante de esto. Porque hay muchísimo para trabajar, hay muchísimo. Y si uno se pone a ver todo, puede ser que se maree un poco. Acá, por ejemplo, fíjense donde dice H, H1, H2, perdón, yo H3 y otros GANs. Bueno, hay cosas que son más avanzadas acá. Pero si yo empiezo con nanocobertura y los GANs básicos, los GANs básicos que están acá, que dice CH3 GANs, CO2 GANs, bueno, si yo empiezo con lo básico, ya tengo un largo camino recorrido. Después pueden ir metiéndose en todo lo que es más avanzado, ¿no? El consejo que le doy es,
a empezar a hacer nanocobertura y empezar con GANs de CO2 y GANs de zinc. Y ya con eso tienen para trabajar de todo. Recuerden que la mayoría de las enfermedades son un producto de nuestra mente, entonces si yo preparo CO2 y zinc, puedo trabajar, pero prácticamente puedo estar trabajando en todas las enfermedades. Enfermedades, lesiones, para energizar la casa, para energizar el agua, para las plantas, para los animales, puedo trabajar con esos dos, puedo trabajar en todo. Y obviamente, obvio, con la intención también. Si yo hago todo esto, bueno, hay una, yo no soy cristiano, pero sé que el cristianismo dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y eso es un poquito, yo lo veo como que no lo pongo a prueba. O sea, si yo creo en esto, cuando me aplico el CO2, yo ya estoy, tengo que estar dando las gracias por la cura. No tengo que ponérmelo y decir, bueno, ¿ves qué pasa? ¿Será que esto funciona? Vamos a poner a prueba, vamos a ver qué pasa. Listo, estás dudando. Y esto lo que hace es reaccionar también con tu intención. Un parche de CO2, creas o no creas, te va a funcionar igual, te va a ayudar igual. Pero la diferencia con la intención es como el día, se siente muchísimo la diferencia. Bueno, acá ustedes, uy, me esperen que, bueno, voy a la página principal, que me apareció, esperen que, en la página principal van a tener ustedes una partecita que habla del alma y las emociones. A pesar de que hay gente que es escéptica y viene, entren, dense una vuelta por esta parte, que a mí, por experiencia se los digo, me parece importantísima. Les cuento una experiencia. Cuando yo recién empezaba, me puse a hacer GANs. Y venía bien. Hacía los recipientes, bajaba el GANs, todo bárbaro. De repente me pasó que un día armé los kits, que el agua, que los cablecitos, que las placas, todo, y no bajaba GANs. Y yo decía, no entiendo qué pasa, si ya cambié esto, ya cambié aquello, si yo estoy haciendo lo mismo que hice antes, ¿por qué ahora no baja el GANs? Bueno, pasaron los días, un día vuelvo del trabajo muy, muy nervioso, así que dije, bueno, estaba súper tenso, me voy a poner una colchoneta y me voy a poner a meditar. Música tranquila, bajé la luz, me puse a relajarme, a descansar. Estuve más o menos 35 minutos meditando. Me levanto y cuando voy pasando al lado de los frascos, veo que estaban blancos. Y dije, oye, ¿qué pasó? Y me di cuenta que estaba bajando GANs. Bueno, me llamó la atención porque no había logrado antes que baje GANs. Algo había pasado con los frascos. Y entonces noté que cuando yo estoy tranquilo y relajado, mis aparatos de plasma, mis reactores de GANs, bajan más GANs. No sé si alguien más tiene ese tipo de experiencia, si a alguien le pasó, pero a mí me ha pasado de notar una diferencia bárbara en la captura de GANs cuando yo estoy relajado, cuando yo estoy agradecido a lo que tengo, no solamente a la tecnología de plasma, sino por todo lo que hay alrededor mío, por todas las personas, animales, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo esa sensación de agradecimiento, baja más GANs. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia de ese tipo. Bueno, yo te puedo decir que es verdad. O sea, hasta tal punto que yo creía que funcionaba mal, que no estaba haciéndolo bien, que había puesto algo mal, porque la cantidad era abrumadora. Pero sí, sí. Es muy sensible a todo esto, ¿eh? Ya lo... Dicen desde el principio. Bueno, perdón, sigue, sigue. Yo como principiante, sí. Empecé con el Ormuz de orina y veía que la proporción que yo ponía era tan poquito lo que me daba que decía, esto no puede ser, algo está pasando mal acá. Después me senté otra vez a mirar los videos, a hablar con el señor Wells. Y bueno, empecé otra vez, pero creo que ustedes tienen razón. El estado de ánimo depende también en muchas, afecta hasta en las plantas. Nuestro estado de ánimo afecta en la planta, en lo que sea. Y es como dijo el señor que estaba explicando el tema del,
¿cómo es? Del, el de la wiki. Página de Wiki. Esteban. ¿Cómo es? Esteban. Creo que él tenía razón, no. Tiene razón. Todo depende del estado de ánimo de uno. Uno transmite también cierto tipo de energía. Sí, también es la intención que le vas a poner cuando vas a hacer el GANS. Exactamente, ¿sí? Son primordiales. El primer GANS lo hacemos así como tipo mecánico, ¿no? O sea, a ver, pongo esto, pongo aquello. Pero a si ver, ¿cómo sale? Exacto, si le pones la intención desde el principio, funciona. Sí. El señor Güell me decía que todo hay que hacerlo con amor. Que a veces las cosas no salen con amor. La verdad es que todo tendríamos que hacerlo con amor. El cocinar, el amar. Cierto, sí. Esteban, te hemos cortado, perdona. No, está interesante lo que están diciendo. Bueno, como para resumir, digamos, ustedes entran, fíjense la dirección acá arriba, no sé si alcanza a ver, la dirección que es .kfwiki.org. Hay un perrito ladrando. ¿La pusiste en el chat? Sí, ya la puse. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, desde ahí ustedes pueden entrar y está todo. También la están actualizando constantemente, Waldo que la está actualizando, ¿no? No sé quién, si está trabajando. Sobre todo Waldo. Hay aportes, pero no tenemos tiempo de ponerlo nosotros y los pone Waldo. Lo lleva en todo. Está haciendo un magnífico entonces, trabajo. Sí, la verdad es que yo lo estuve viendo, lo estuve recorriendo. Entre los trabajos de los transcriptores, los traductores y el subir acá a la página, están haciendo un trabajo realmente. El alma es él, porque todos los sí, otros sí, sí. Apoyamos o hacemos, pero es él el alma. Bueno, yo creo que todo el que quiera empezar puede empezar con eso, como les dije. Para mí, lo más básico, lo más fácil es hacer la parte de nanocobertura, GANS de CO2. GANS de SINS, y comenzar con eso. Y después puede ver la parte de CH3 y de CU, que con eso ya tienen todo lo básico, pero en este momento yo creo que todos los que empezamos con esta tecnología, primero vamos a lo material, y a medida que vamos trabajando con el plasma, algo dentro nuestro empieza a cambiar, y empezás a mirar otras cosas, empezás a mirar más allá de la materia. La misma tecnología te va llevando. Hay gente que se sigue aferrando a la materia porque es lo que conocemos. Es como puerto seguro, ¿no? Uno dice, bueno, me aferro a la plaquita, a la reacción química, al electrólisis, le pongo todos esos términos y me siento seguro porque esto lo conozco, porque está en los libros. Pero en cuanto empiezo a poner la intención, el espíritu, cuando empiezo a hablar de una energía presente en todas las cosas, ahí ya es como que uno empieza a tocar un terreno un poquito desconocido. Y bueno, y empieza a ser un poquito, ¿no? Como que las bases de lo que nuestra cultura nos ha enseñado se tambalean un poco. Pero bueno, la invitación mía siempre es a tener un pie en la parte de la materia y un pie en la parte espiritual que se trabaja con esta tecnología, ¿no? Hasta que yo imagino que en un momento vamos a dar todos un paso a lo espiritual, como para tomar conciencia de que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, que esta es una frase muy conocida por todos, ¿no? Bueno, acá ustedes van a tener todo. Es nada más, acá dice versión para imprimir, nunca lo abrí, así que hay una versión. Ah, bueno, aparece para la impresora, ¿no? Lo voy a cancelar nada más. Y bueno, y después lo otro es consultar. Hay grupos oficiales, creo que están las direcciones acá abajo, a ver. No, ¿dónde están las direcciones de las direcciones para consultas, ¿no? ¿Dónde están? Las voy a poner en el chat. Ah, bueno, sí. Claro. Ah, bueno. Sí, a ver, hay que buscar un poquito por ahí. A ver si está en ayuda. Me parece que no. Porque van a encontrar en algunos lugares, que ahora no los estoy viendo, pero están en la página, todos los lugares donde uno puede recurrir para consultar, que en Facebook tienen página. A ver, acá no está. No, no.
No, esto es todo sobre la wiki. Bueno, la vez pasada la había visto, pero ahora no lo estoy viendo. Acá ponele, supongan, ustedes pueden ver el punto 1 empezando, mira el ABC de la tecnología. El 2, recopilación, videos oficiales, textos, traducciones, cronologías temáticas. Está bastante completo. Hay una, ustedes van a encontrar acá en el wiki unas páginas en donde están, hay un listado de todos los videos y están los textos traducidos y transcriptos de tal manera de que uno los puede ir viendo, ¿ven? Fíjense. Y este es un laburo, qué manera de trabajar con esto. Hora, 4 minutos, 11, fíjense que están hasta los tiempos de cada exposición, de cada frase, ¿no? Acá están todos los talleres. Es muchísimo. Los que recién empiezan, si se meten acá directamente, se van a marear un poco. Yo lo que recomiendo siempre es empezar con lo más básico, y una vez que tengan lo más básico, que comprendan cómo se hace una nano, que comprendan cómo se hacen y cómo se usan los GANs, van a poder inventar y hacer cualquier otra cosa. Yo en este momento estoy abocado un poco a lo que es la parte que había pedido Keye, la parte de tecnología del plasma aplicado a la agricultura. Hoy estuve trabajando para hacer composta, ¿vieron? Con unos tachos, sacándole foto a cada cosa, e investigando cómo se hace para hacer compost en la casa, cómo se hace para poder hacerlo en un departamento chiquito también. Y bueno, eso después lo voy a compartir más adelante. Primero lo estoy queriendo lograr yo en mi casa, para poder enseñarlo, ¿no? Como siempre sostengo, que primero tiene que lograr uno. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de esto. Les comento, nada más, entren acá, ya les pasó la compañera, no me acuerdo quién era que había pasado, que pasó por el chat. Lee. Sí, sí. Sí, no va. Sí, es como el plasma, ¿no? Sí, sí. Y van a ver acá hay una parte donde los nuevos por ahí leen esto y les va a parecer un poquito de ciencia ficción, ¿no? Tecnología de plasma para las naves espaciales. Y acá dice actualización de la nave espacial. Ustedes no se compliquen la vida con esto, que ya es algo más avanzado. Trabajen con lo básico, y una vez que dominen lo básico, entren a mirar esto, porque la promesa del cambio para todo el planeta es muy grande. Pero les digo, como estaba mencionando hoy, cuando uno empieza con esto, te mueve tanto el mundo que pasás días sin dormir. A mí me pasó. Había veces que leía lo que escribían y decía, no, me estás cargando, no puede ser. Apagaba la computadora y me iba, porque me enojaba. Yo digo, me están mintiendo, vos te pensás que yo nací ayer, ¿cómo me vas a decir que pones esto y obtenés esto, que lográs esto? No puede ser. Entonces todo lo que me enseñaron de chico es mentira, no. Y me iba. Y después a la noche no podía dormir. Y digo, y una parte en mi cabeza, muy ahí en el fondo, decía, ¿y si supongamos, y si suponemos por un momento que es cierto? Y no dormía, entonces me levantaba, prendía la computadora y lo leía de nuevo. Y bueno, creo que todos los que hemos llegado a esta tecnología recorremos un camino parecido, ¿no? En el sentido de que por ahí por momentos te enoja, por momentos te molesta, por momentos decís, me estás cargando, no, me estás diciendo de que vos podés fabricar una nave espacial con el plasma. No puede ser. Dispositivos para autos, vamos a abrir un poquito. Esto yo lo hice y estoy haciendo porque me han pedido unos cuantos de estos dispositivos. Yo no puedo hacer que mi auto vuele como el de la imagen, ¿no? Pero sí hice los ahorradores de combustible y me dieron 150, 200 kilómetros por tanque lleno. Y hay gente que me... conozco gente que es que son mecánicos, ¿no? Y me dice, no tiene lógica, dice, ¿qué me estás diciendo? No tiene lógica, ¿cómo te va a dar más rendimiento? Bueno, lo quiero probar, está buena la apertura, ¿no? Dice, lo quiero probar, bueno, lo estoy preparando uno. Me lo han pedido 3 o 4 mecánicos y un taxista me pidió que les haga los ahorradores,
Así que voy a tener la oportunidad de probar ahorradores en los autos en diferentes marcas, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno. Pero bueno, uno llega a esto y dice, nah, no puede ser, no puede ser. Está diciendo que puedo ahorrar tanto combustible torciendo un alambre y quemándolo. Y te digo, sí. Yo hoy te doy testimonio y te digo, sí, funciona. Esto no lo hice. La que dice la sella, en algún momento lo voy a hacer, que es una caja plasmática. Almacena y envía lo que quieras. Bueno, algunas cosas hay que armarlas, hay que experimentarlas, hay que probarlas, y después uno va viendo, ¿no? Va viendo a ver de qué se trata esto. No sé si alguien lo hizo del grupo que está acá escuchando ahora. Pero yo todavía a esta parte no llegué. Y acá dice, fíjense, las aplicaciones son infinitas. Realmente, el único límite para la aplicación de la tecnología de plasma está dentro de cada uno. Cuando yo digo, yo esto no lo puedo creer, o esto para mí no funciona, listo, ya ahí lo definí. Y el GAMS hace exactamente lo que vos le pedís que hagas. Yo una vez apliqué unos parches de GAMS, perdón, unos parches no, era un brazalete de GAMS, a una chica que tenía una operación de túnel carpiano, ¿no? Y le puse el brazalete y ella no le mejoró el problema. Al contrario, cada vez tenía más dolor. Y llegó un momento que no podía mover la mano. Entonces después me di cuenta, hablando con ella, que era, creo que este caso lo conté hace mucho cuando estaba César, y después me di cuenta que ella no quería volver a trabajar en la docencia. Entonces ahí dije, el brazalete está haciendo exactamente lo que quiere. ¿Qué era lo que ella no quería hacer? Trabajar en la docencia. Entonces el brazalete le estaba dando la excusa para no trabajar en la docencia al producirle más dolor. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Cambiar el GANS de CO2 y empezar a trabajar con SINGS, con la parte emocional. De más está decir que cuando, fue uno de mis primeros errores en esto, ¿no? Pero bueno, cuando yo le informé que le iba a dar, que le iba a cambiar el contenido y a poner SINGS, no se lo puso después, ¿no? No, como que no quería trabajar más y ya está. Pero les digo que esto funciona, que esto funciona. Y acá, bueno, acá tienen de todo. Tecnología de plasma en salud, agricultura, alimentación plasmática. La parte de alimentación plasmática, fíjense, a la derecha hay un dibujito, yo hice uno casero, no tengo una superficie así de acrílico tan bonita como esta, sí me hice uno que tiene, está hecho con la parte de abajo de una Coca-Cola, le corté la mitad, y simplemente a los costados de ese recipiente fui colgando distintos tipos de GANS. Y adentro pongo una jarra con agua. Como resultado de esto, empecé a comer menos. Hay gente que dirá, esto no lo puedo creer, para los nuevos. Ustedes dirán, bueno, entonces me está diciendo que yo tomo esto y dejo de comer. Bueno, en lo personal, yo como menos. Muchísimo, pero muchísimo menos de lo que comía antes. Sí, es una reflexión a lo que leímos antes. Para sí. Los alumnos nuevos y los alumnos para el resto. Esto es como ¿viste el resorte que va dando vueltas, vueltas, pero siempre volvemos al principio? Porque en realidad todo es energía y todo es plasma. Y el libro que estábamos leyendo hablaba del antimater, del mater y del plasma. Y el tema es que nosotros estamos desconectados del itos. No funcionamos como seres humanos desde el alma o desde el plasma. Funcionamos y nos conectamos con el exterior y con la materia, con todos los conocimientos, como vos dijiste, que uno aprendió desde chiquito. Y esta ciencia, a través de la física, te vas dando cuenta todos los días que encontrás que todo viene desde el plasma, ¿no? Desde
esta realidad. Y justamente está en empezar a pensar desde el plasma, porque la persona que la ayudaron con el plasma para sanarse, seguramente es un problema espiritual, de alma, de desconexión, o emocionalmente que se enfermó porque había algo que tenía que ver a nivel espiritual, como dijiste, de que no le gustaba la profesión que estaba haciendo. Porque claro, estamos desconectados de nuestro subconsciente, de lo que, después de todo, tenemos como, somos la nave espacial del alma, porque el alma es el conductor, pero no tenemos, estamos con como el internet que viene entrecortado, encontramos los mensajes muy parciales. Pero hay gente que están conectados y hacen cosas maravillosas. Es como dije yo, los artistas generalmente son emocionalmente muy inestables o muy emocionales y encuentran a través de la música o el arte o escribir, expresarse. ¿Qué es ese sonido del alma que trata de llegar acá, a esta realidad? Quería hacer este comentario porque en realidad si uno entiende ese mensaje que es tan profundo, porque el adicto no puede conectarse con esta realidad, el que está resentido o con bronca y no le gusta esta realidad y encuentra los canales de hacerse revolucionario de una forma, ¿no? Con violencia, con algo. En realidad si uno se conecta a la fuente de donde venimos, pero que también somos, y revertimos esa desconexión con el flujo del plasma a través de nuestro cuerpo y del alma que habla, podemos hacer un montón de cosas, y no necesita, yo creo que uno no necesita hasta los GANs, porque vos tenés tu cuerpo, y cuando vos sincronizás tu cuerpo con lo que viene a ser la armonía del universo, y vos expresás esa energía a través de vos como manifestación, podés ayudar a hacer un montón de cosas, y creo que ese es el poder el poder, eso pasa muy como egocéntrico, es como decir, la capacidad que tenés para hacer cosas buenas acá, es esa. Porque lamentablemente nos ponen todo lo negativo, todas las medicinas, todo para que uno no pueda llegar a eso. Claro. Y lo que Kesh, el mensaje dice, viste que si uno tiene que decidir qué es lo que uno quiere, ahí está la fuerza, como vos dijiste, en los deportes, si tenés la mente sobre el cuerpo, podés correr 4 horas sin parar, ¿no? Claro. Y justamente discutimos en uno de los talleres tu intención, que es la focalización que vos hacías cuando corrías, que estabas a las 3 horas y querías parar, pero hiciste fuerza y llegaste, lo mismo con tus proyectos, esa intención, eso que viene desde el alma, es la potencia, es lo que hace funcionar a todo. Y bueno, quería traer esta reflexión porque esto es importante, que todos lo entiendan en el cuerpo, no en la mente, en el cuerpo, con la energía, sentir ese plasma. Por eso empezamos a jugar con los GANs, porque teníamos que familiarizarnos con eso. Pero una vez que... Bueno, me hace acordar la historia de Jesús cuando la primera vez que curó a un ciego, que le puso barro y se curó. El segundo lo tocó y se curó. El tercero le dijo, andate, ya estás curado. Es igual, empezamos con los GANs y después ya con la intención solo podemos hacer. Y podemos viajar. vos vas al médico y te dicen, tenés 3 meses de vida y vos mismo te pones la crucifixión de, voy a vivir 3 meses. Yo cuando voy al médico, las pocas veces que voy, estoy en la sala de espera y ya me curé. Antes de verlo, ¿ah? Es una suerte. Claro. Bueno, y vuelvo a lo que dijo Kesh. Esa,
cuestión de pararse y observar y no tomar la carga energética o emocional es fundamental para que vos te separás como el magneto, ¿viste? Como, y te reposicionás y vos la, mandás la intención desde el alma que es tu verdad. Sola tuya. Sí, sí, porque, exacto. Porque después de todo, mi verdad es distinta a la tuya, pero podemos tener algo en común, pero yo tengo que respetar a la tuya. Y yo ahora comparto mi verdad, porque yo creo desde adentro que la verdad, uno tiene que reconocer el, la propia verdad y posicionarse y no ser egocéntrico, ser, viste, humilde, pero usarlo para, en el buen sentido, ¿no? Compartir, no empujar, para que el otro pueda tomar, elevarse en el alma con lo que vos compartís o con lo que das. Pero la decisión del otro la tiene que tomar. Uno no lo mete como, ¿viste? Empujarlo, no sé cómo decirlo. O me tengo que ir, che, me escapé del escritorio. Bueno, como para ir cerrando un poquito, por lo menos esta parte mía, yo les doy el consejo a todos de lo que es la autodisciplina. Uno, cuando empieza con esto, a veces se siente abrumado, y en la vida diaria que tenés que trabajar, que estás casado, que tenés tu esposa, ¿no? Me confundí ahí, tus hijos, que tenés el trabajo, que los amigos, que... Bueno, uno tiene un conjunto de cosas a nivel personal y a veces el tiempo no te alcanza. Pero uno se puede organizar y dedicarle todos los días al plasma, a esta página, a leer, empezar leyendo 10 minutitos, todos los días un poquito. Y vas anotando hasta dónde llegaste. Hacer un kit de captura de CO2, conseguir los materiales, una semana te dedicas a conseguir los materiales, nadie te apura. A la otra semana lo armás al kit. Y ya cuando te querés dar cuenta estás obteniendo GANS. El primer kit de captura que yo hice, lo hice con una placa de hierro galvanizado, esos que se galvanizan, que se les pone zinc, así, con una placa de esas, de techo, y tenía una placa de cobre que le había nanorecubierto en el fuego de la cocina. Y después agua con sal, le puse sal de cocina, no sal marina, no tenía nada. El recipiente era un tacho de plástico que lo había cortado para que quede, y así empecé capturando mi primer GANS. A veces hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para determinadas cosas. Y yo siempre digo lo mismo, cuando me dicen así yo no lo creo. No es que yo me la dé de nada, lo digo desde un lugar muy humilde, ¿no? Pero en mi experiencia me iba a trabajar a la escuela, me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a la escuela y ponía el despertador 5:30. Me levantaba rapidito, me cepillaba los dientes, mientras me preparaba algo para desayunar, me ponía a leer cosas sobre plasma. Y así fue como empecé. Llegaba de mi casa, apurado, media hora antes que venga mi hija, o antes de tener que llevar a mi mujer a la facultad, mi ex mujer, y media hora iba leyendo. O sea, tiempo tenemos. Apaguen la televisión, dejen Facebook, dejen de buscar tantas cosas, dejen los memes, los mensajes por WhatsApp, así los chistecitos por WhatsApp, dejen el Instagram, dejen todo eso, dedíquense a estudiar y a leer el plasma. Me van a decir, qué aburrido que me voy a volver si estoy todo el tiempo con el plasma. Y bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Depende de lo que cada uno sienta que le llama. Si de repente te llama a ir a jugar con tus compañeros al fútbol, lo haces. Yo me voy a jugar al hockey, no es que estoy el 100% del tiempo con esto. Pero sí, no puse excusas, no pongo excusas, para lo que sé y para lo que no sé. Entonces uno se puede armar un calendario de cosas, y de armar un calendario semanal, y vas marcando cuándo te dedicaste un poquito al GANS de esto, al GANS de aquello, a leer esta página del wiki. Me doy, no sé, en 3 semanas tengo que tener un kit capturando GANS de CO2. Y ya está. Quiero armar un magrab. Y bueno, vas muy ocupado, ponete una fecha, no sé, 4 meses. En 4 meses ya tiene que estar funcionando tu magrab. Y te estoy diciendo que es mucho tiempo, 4 meses. Todos los días haces unas vueltitas al cobre, todos los días vas buscando la estructura para ponerlo.
hay tiempo para estudiar esto. Hay un curso que se puede encontrar por internet, habría que buscarlo, que se llama Autodisciplina, es un curso viejo, pero todo el curso habla de lo mismo. La gente que tiene éxito no lo tuvo fácil. Habrá gente que viene al mundo ya sabiendo y siendo un genio. El resto la tuvieron que pilotear todos, la tuvieron que pelear. Hay una frase que dice, 90% de transpiración, 10% de talento para el éxito. Y para el plasma es lo mismo. Yo quiero trabajar con el plasma, no pongo excusa, no digo, y no puedo, ya estoy grande, la verdad que no tengo tiempo, no consigo los materiales, etcétera, etcétera. Excusas sobran. Hay otra frase que dice, cuando la vida se pone dura, los duros se ponen en marcha. Y bueno, yo también creo un poquito en eso, ¿no? Por cuestiones de la vida, no tiene las fortalezas suficientes para poder pararse y pelearle a todo esto y salir adelante. Bueno, me puedo apoyar en los compañeros que ya están. Y no está mal, ¿eh? No hay que tener vergüenza de pedir ayuda. A mí me pasa, perdón, que hay gente que me manda mensajes y me dice, sí, disculpa, no te quiero molestar. No es molestia. Tienen que tener paciencia porque yo recibo muchos mensajes y a veces hasta que respondo, respondo en la noche cuando vengo de trabajar. Pero bueno, trato de responder en la medida de lo posible. Pero no hay que tener vergüenza de pedir ayuda si uno no puede hacer determinadas cosas. Una vez me contactó uno que era, él era técnico electrónico. Y después me comenta, esto se lo digo porque me acuerdo de este caso, ¿no? Me comenta que había leído lo que le había pasado de tecnología de plasma, pero como él era técnico en electrónica, consideraba que era una vergüenza, ¿no? Cuestión de, no sé, supongo, digamos, cultura machista, ¿no? Yo soy hombre, tengo que poder hacer todo. Pero también como hombre tendría que tener el suficiente valor para reconocer aquello que no puedo hacer y simplemente pedir ayuda. Para eso toda la humanidad tiene distintas especializaciones, todos somos uno, ¿no? Y él me decía eso, que había dado vueltas para preguntarme todas determinadas cosas porque como él era técnico en electrónica, y yo le dije después de que acá no hay título. Hay gente que entiende más de una cosa que de otra. Yo hay cosas que me cuesta, de química me cuesta entender. Pero de repente no tengo ningún problema en agarrar y capturar GAMS de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como consejito para ir cortándola, porque no quiero también parecer un sacerdote sermoneándolos a todos, autodisciplina. Todos los días, en un papelito voy marcando, ni siquiera, miren, más fácil todavía, agarro una hojita y le pongo tecnología de plasma. Hoy leí la página que dice tal cosa, y lo anoto en esa hojita. Mañana no tengo ninguna obligación, abajo de eso no he escrito nada, pero busco a ver qué puedo escribir respecto al plasma. ¿Qué voy a escribir? Y voy a buscar los frascos para capturar GAMS. Bueno, encontré los frascos y escribo, frascos para GAMS. Al otro día, no sé, leo otra página, y así voy trabajando, y así voy llegando, y cuando se quieran dar cuenta, van a tener de todo hecho, van a tener lápices, brazaletes, van a tener reactores dinámicos, van a tener de todo. Pero realmente, si ustedes se acercan a la tecnología y, bueno, piensan que les va a llegar todo muy fácil, puede ser que alguno tenga esa suerte. Mi historia no ha sido así. Tuve que buscar bastante para conseguir mi primera placa de zinc, lo mismo en mi primera placa de cobre, y trabajé con lo que tenía a mano. Entonces, el consejo mío es empezar con lo básico, que es nanocobertura, para después poder hacer GAMS de CO2, GAMS de zinc, y empezar con eso. Y después, todos los días, échenle una miradita al wiki, entren acá en esta misma página, y le van echando una miradita, y todos los días van leyendo un poco de cada cosa. Si algo no lo entienden, no tienen ninguna obligación de entender todo. Pueden pasar a otra cosa o pueden después pedirle ayuda a alguien que lo entienda. Alguien lo va a entender. Bueno, creo que ya hablé mucho. No sé cuánto tiempo vengo hablando. No sé si alguien más quiere decir algo. No sé, una consulta Úrsula, para vos que estás hablando. No sé el nombre. ¿Esteban, sos? Esteban, sí. Sí, mirá, vos hablaste de brazalete. ¿La sí. construcción del brazalete es la misma que la penqueche? Mira, el brazalete, los que yo hago son una manguerita, una manguera de silicona que tiene 6 milímetros de diámetro externo e internamente 4 milímetros.
le pongo Esteban, un tubito para poder cerrarla y la lleno con plasma. Enseñáselo al wiki. Ah, listo. Listo. Ah, a ver. Está bien, no, está bien. Vamos a dejarle a los otros que quieran hablar. Está bien. Ah, sí, sí. No, está bien. Perdón, bueno, gente. No, está bien. Mira, vos tenés en Facebook está la página, que el grupo que se llama Quelle Argentina. Sí. Y al principio hay un enlace al WhatsApp de Quelle Argentina. Entonces vos entrás ahí, pedís ser admitido. Y en las primeras publicaciones está el WhatsApp de Quelle Argentina, que vos ahí podés entrar, preguntar lo que quieras, que te, si no te respondo yo, te responde cualquier otro. Es una forma que tenemos de trabajar en cualquier horario. Hay gente que se engancha a las 4 de la mañana de la Argentina porque está en otra parte del mundo, que están despiertos, y alguien siempre responde. Dale, listo, gracias. Esteban, ahí estaba Maximiliano, que tenía la mano levantada antes. No sé si quería preguntar algo. A ver, si me escucha Maximiliano. Y después está Gianni también. Bueno, pásenlos a ver si pueden preguntar, a ver qué quieren saber. Bueno, Maximiliano, adelante, si estabas antes. Y Gianni. Hola a todos y gracias por poder hacer y compartir nuestra experiencia de aquí. Un momento, tengo que cerrar la música. Bueno, ¿puedes presentarte? ¿De dónde eres? Sí, un momentito, por favor. De Rumanía. Ajá. Soy Gianni de Rumanía y tenemos aquí un equipo. Vivimos en un pueblo pequeñito de montaña y quería compartir nuestras experiencias porque ya no es mía, es nuestra. Y con vuestro permiso voy a empezar. Adelante. Y gracias por compartir. Hemos encontrado la que se llama la tecnología plasmática el año pasado, en 16 de febrero. Y fue un domingo mágico, y solo por 3 horitas hemos encontrado a Constantín Barbo, que estaba haciendo un taller. Y cuando hemos entrado en el sitio donde estaba el taller, la energía que estaba radiando de ese sitio ha nacido lo que nosotros, yo con Jetta y Nico, hemos dicho: eso es que estaba esperando de toda mi vida. Aquí las temperaturas en el mes de febrero son así casi menos 10, menos 15 grados. Y el domingo Jenny. La conexión de Gianni, è cortata. Ok, ¿me escucha ahora? Sí. Sí. Hemos empezado a hacer los ganses con el cobre. Hemos comprado cobre y hemos empezado a hacer los ganses de base, los 4. Y de entonces estuvimos aplicando solo la tecnología plasmática. Y hemos empezado con cosas pequeñitas, con botes de plástico, sal y agua destilada, y las bobinas muy muy pequeñitas, porque hasta cuando hemos descubierto el Quelle Wiki, hemos hecho solo que
hemos aprendido en el taller. Y aplicando todo, pero también hemos hecho una cosa. De ese momento, cuando encontramos la tecnología plasmática, he dicho, voy a parar todo y solo voy a hacer eso para experimentar. Y así hemos logrado cultivar, y voy a hablar solo de plasma cultura, hemos logrado obtener alimentos en un huerto pequeñito, 1.680 metros cuadrados de tierra. Y hemos logrado obtener alimentos en invierno. Ese año, por la, con la ayuda de la tecnología plasmática, en 1 de enero hemos recogido tomates y otras cosas de nuestro jardín utilizando la tecnología plasmática. Antes sí que teníamos resultados porque hemos aplicado lo que se llama permacultura. ¿Es correcto? Permacultura. ¿Sabes qué es eso? Sí, sí. Y pero al final de octubre ya se paraba todo y no podíamos hacer más cosas y recoger el ganado, o como se llama. Pero ese año fue lo mejor de nuestra vida, porque sí que se puede hacer con la tecnología. Con la tecnología plasmática se puede hacer el medio, crear el medio para cultivar todo lo que queremos. Y gracias a Mr. Cash y a todos vosotros, porque he empezado con el mes de febrero del año pasado, estuvo dedicándome con toda mi alma a esa tecnología y a compartir todos los experimentos que hemos hecho aquí. Gracias a todos. Sí, maravilloso. Te felicito, te agradezco por tu intervención y te invito el lunes que viene, el 28, para poder participar, si lo deseas. Vamos a estar con María Inés con un curso de agricultura de base. Y sería extraordinario que puedas comunicarte con ella para poder tal vez hacer algo juntos. Porque tu experiencia es interesante. Me acuerdo que lo habías mostrado en un taller, no sé si fueron los franceses o... Bueno, entonces bienvenido para hacer exactamente lo mismo en Spanish, pues es un ejemplo extraordinario. La permacultura además me interesa particularmente porque voy a mudarme a una casa con 5.600 metros cuadrados en el sur de Francia y me interesa, por supuesto. Yo hice un curso de permacultura de 12 días, pero nunca lo he puesto en práctica, y menos aún con el plasma. O sea, yo estoy realmente interesada. Y muchos están interesados porque es lo que vamos a enseñar. Bienvenido, Gianni. Te agradezco mucho por tu intervención. Gracias, Úrsula. Y entonces voy a hablar del proyecto, el proyecto que has visto, que se llama Edu Ártica. Es un proyecto con los niños que hacemos en un colegio. Y es lo que... experiencia que tenemos aquí con temperaturas de menos 20 grados, hemos logrado obtener los cultivos y por eso estamos participando en un concurso para obtener, hacer permacultura en el polo norte o sur. Porque ya se puede hacer, como ha dicho Mr. Cash, se puede hacer, podemos cultivar en cualquier sitio del planeta.
Y sí que agradezco a todos vosotros y gracias, Úrsula, y voy a participar. Gracias. Ay, con gusto. Invita. Te voy a dar la dirección de María Inés para ponerte en contacto con ella. Además, te felicito por tu español. Perfecto. Así que es una gran ayuda para todos este intercambio cultural y de experiencias. Estoy muy impaciente de escucharte. Vale, gracias y comparto con todo mi alma. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguien más que quería participar? Creo que Maximiliano estaba levantando la mano. Si no, adelante con alguien que desee dar su opinión, un comentario. Adelante. John, ¿estás ahí? Sí, ahí está la imagen del tanque de 500 litros donde produzco el agua de Gans. Claro, ese es el tuyo, me parece reconocerlo. Sí. Muy bien, lo cambiaste de lugar. No, está en el mismo lugar. Vos antes conocías el azul, creo, ¿no? Que es un poco más chico. El que estaba en tu estudio radio. Claro. Sí, no, acá lo tengo puesto en la cocina donde tenía el otro tanque, el de 100 Ah. litros. Y bueno, ahí está la producción. Bueno, mostrarnos algunas John, fotos. sí, adelante. John, este lo cargas desde arriba, ¿no? No, no, acá yo tengo la entrada que tengo un flotador, le conecto una manguera. Ajá. Como yo tengo ya el agua de Gans en el tanque de la casa, porque yo tengo agua de vertiente, recibo en un tanque de 500 litros a nivel jardín, ahí ya la preparo con algo de Gans, va con una bomba al tanque de arriba, y después lleno con una manguera de la canilla acá de la cocina, ahí al flotante que está arriba del tanque, y la canilla que está ahí a dos terceras partes de la altura para no sacar el agua de abajo. Y en el O fondo. sea que a medida que lo vas usando ya se va cargando de vuelta. No, lo cargo de noche. Para eso Ah. hay ese caño al lado que es el que me canta el nivel del agua. Y fíjate, Ah, para eso. la manguera en la parte de abajo tiene el color del tritio. Ajá. Sí. Y el embudo este Ahora con vos. bolitas es para darle más energía también. Eso es recordando ¿Qué contiene? a Víctor Schauberger. ¿Cómo? ¿Qué contiene el embudo? ¿Qué son esas piedritas? Bolitas. Bolitas o puede ser canto rodado. Canicas. Ajá. Bolita. ¿Vos habrás jugado la bolita en el colegio o no? Sí. Bueno. Ahora, vos decís que eso le carga más de energía. ¿Cómo es que logra cargar más? Y bueno, estudié a Víctor Schauberger. Fue un genio de guardabosque, un genio del agua allá por 1920. Él llegó a hacer platos voladores para Hitler que funcionaban a agua. Así que imagínate. Ah, mirá vos. Sí. El Repulsín. Locos. Si buscas en ¿Y internet el vos? Repulsín, es trabajo de Schauberger. Ahora, vos adentro de este tanque colocás adentro los frascos con los Gans Claro. tapados o abiertos. No, destapado. Tengo una docena de frascos de tipo eso de dulce de un cuarto kilo con Gans Sí. y desde arriba con una varilla le revuelvo periódicamente. Le hago una Ah, batida. mira. Ajá. Encima arriba notarás el bonete de una pirámide. Sí, se nota. Así que bueno. ¿Se junta adentro se junta algún tipo de moho en esto, No, en no. el tanque? No, no, Porque para a mí nada. me pasó, yo tengo un tanque, tengo un tacho de 20 litros, ¿no? Que es transparente, es de acrílico. Pongo los recipientes con Gans y le voy cambiando el agua y demás, pero en algunos me pasó que aparecieron unas linitas verdes. No Bueno, sé qué será, nunca lo mandé a analizar.
Es como si fuera un hongo, como si fuera una alga, digamos. Claro, sí, el tipo, un verdín verde ahí en el nivel del agua. Eso es porque le da el sol en algún momento y te produce eso. Pero eso si yo los pusiera a resguardo del sol, eso no sale. Exactamente. Y eso es agua. Porque a mí me aparecen a veces los renacuajos de los mosquitos y tengo totalmente cerrado el tanque, pero espontáneamente aparecen los renacuajos de los mosquitos. ¿Y cómo entran? No, se críen espontáneamente porque no pueden entrar, está totalmente cerrado. Llegan por el agua, seguramente por el tubo. No, ¿y cómo? La vertiente. Tengo filtro por todos lados. Y encima en la canilla tengo un filtro de café agarrado en la parte de adentro. Así que no hay forma. Inclusive en una de las veces, esa manguera que uso de nivel, vi que había unos la larva de mosquitos subiendo y bajando por la manguera. Entonces la saqué de ahí y le tuve que poner un tapón de tela mosquitero arriba de la manguera para que no se me cuele un mosquito. Hasta ahí se me metieron. Es de loco. Son especiales dentro del agua. Y el renacuajo es increíble como se críen. Sí, el es un pequeño renacuajito, la larva del mosquito. Pero por lo menos se crían espontáneamente, es el origen de la vida. Claro. No, me pareció muy, muy, muy importante el dato que tiraste de que si está el sol, sale un poco de verdín, porque no tenía ni idea de eso. Claro. Justo el recipiente que yo tengo está en la mesada de la cocina, le da el sol todo el día. Acá yo donde vivo me da el sol en mi habitación desde que sale hasta que se pone. Sí, sí. No, el problema del sol. Ah, lo voy a cambiar de lugar. Y después les cuento a ver cómo me fue. No, es una lucha que tengo con eso. O ponerle un biombo alrededor del recipiente. Ah, tenés razón, está bueno. Sí, sí, sí. Ahora sale, ese verdín sale, aunque no le ponga el GANS, sale igual, siempre. Siempre sí. Que todo recipiente está cerca del sol, sale. Ah. Está bien, porque yo tengo un filtro de carbón conectado a la canilla, porque acá el agua. Nosotros tenemos agua de red que supuestamente debería venir limpia, pero no viene tan limpia, y tenés que tener filtro. Y en el filtro también me pasaba, que se ponía un poquito verde. Y le da el sol todo el día. No se me había ocurrido que era por eso. Ahí te estoy compartiendo una foto del interior del tanque. Acá tenés los frascos con los distintos ganses. Esta es la salida a la canilla y acá tengo puesto, acoplado un filtro de café también, así que está todo a la vista. ¿Todos los ganses son de CO2? No, hay CO2, óxido de zinc y tengo un poquito de óxido de cobre. Pero el óxido de cobre lo tengo cerrado, es decir, el envase con óxido de cobre los tengo encerrados. Acá notarás, Los aminoácidos también. El marrón y acá está el azul. Y acá también hay otros. El resto es todo óxido de zinc y dióxido de carbono. Con los aminoácidos. Exactamente, sí. Inclusive acá fuera del tanque... tengo un par de envases de vidrio con aminoácidos colgando por fuera. Y acá está la producción diaria de los del GAN. ¿Puedo compartir algo? Sí, adelante, por favor. Estamos aquí utilizando los principios de Víctor Schauberger y tenemos unos experimentos, pero por ejemplo, si quieres filtrar el agua que sale
digamos, el agua del común, que viene con flor, si solo lo vas a antes de utilizarla, meterlo para una helicoide, un tubo en el que lo hace Víctor Schauberger, ya cambie, está transformando el agua. Con los gansos hemos hecho el experimento y sale un agua, si es ácida, lo haces en... alcalina. Sí, o haces alcalina, pero enseñando un dispositivo hace en la semana pasada, en 30 segundos. Sí, sí. Yo antes tenía, yo hace 20 años atrás hice... pero con imanes de parlantes, hice un laberinto donde el agua pasa por el centro en uno, por afuera del otro, y es todo un laberinto, y eso también me sacaba el cloro del agua, del agua de red. Yo ahora uso agua de vertiente, pero el agua de red le sacaba el cloro con imanes. Si me permites, voy a enseñar el dispositivo. ¿Cómo no? ¿Sabes cómo compartir la pantalla? Sí, claro. Ah, bueno, con la video, porque ya lo tengo aquí cerca de mí. Está bien. Lo estamos utilizando, pero voy a abrir la cámara. Sí, cómo no, adelante. Sí, tenés que abrir el compo y después apretar el botón verde para la nueva función, o tomar la... manejo de la pantalla. John, me dice, you cannot start your video because the host has stopped it. La pantalla, tú compartirás de eso, John. Por esto no puedo... Para de compartir, sí. John. ¿Y cómo descomparto? Ni idea. Andale, compartir. Tengo que encender por video. Claro, pero vos tenés que apretar el botón verde y ahí compartir la pantalla. No, pero no, quiere compartir en video, solamente. Es lo mismo, porque vos pones el video en tu pantalla. Es que no es un video, es su persona que te va a mostrar el artefacto. John, comparte tú otra vez y yo... Pido permiso. Intentalo. Para abrir la cámara video. Sí, cómo no. Pero yo no puedo mostrar tu video si no lo tengo. No, me dice, you cannot start your video because the host has stopped. Proba ahora. No, proba ahora, yo ya dejé de... Ok. Autorízalo, si no, John, autorízalo. Ah, sí, sí. ¿Cuál es el botón para autorizar? No conozco. Ahí donde están los participantes. Más fácil es hacerme co-host. Donde están los participantes tenés el altavoz y el vídeo. Autorizar el vídeo. La parte de la cámara. Ahí te puse de co-host. Ok. Perfecto. Ah, vale. Un momentito. Jan. Hola a todos. Hola. Jenna. Mi señora. Hola, sí, lo que estamos viendo. ¿Se puede ver el dispositivo? Perfectamente. Doppio clic sulla pantalla di Gianni per ver intero. Veramente. Hablar. Ah, está configurado para mostrar el que habla. Ok, ¿se puede ver ahora? Sí, sí. Por favor, mira la helicoid y cómo se puede ver. Sí. Sí, lo usás como batidor, como una licuadora. Sí, pero es una espiral que está... voy a explicarlo otra vez. Es muy, muy sencillo de hacerlo. Víctor Schauberger le estaba utilizando sin el estrato nano. Pero con esto
cambia el agua en, empezando con 30 segundos, y cuando lo haces más tiempo, estás ampliando. Ajá. El dispositivo es muy sencillo y voy a enseñarlo una vez. Habla Johnny per ver. Aquí tenemos cobre. Se puede ver, ¿sí? Sí. Perfectamente. Y la espiral, el trato, el estrato nano es fuerte, pero puedo decir una cosa. Lo he comprobado con, bueno, nosotros somos los que estamos experimentando para nosotros. Bueno, digamos, comprobar. Si hago una cosa, siempre lo tomo para ver cómo lo siento, cómo siento todo lo que estoy percibiendo de eso. Y los animales, he comprobado con agua del grifo, que está con todos los que ya sabéis qué. Sí. Y los perros, los gatos y los animales en general, que son así, siempre se va en el agua que está hecho con eso. Ajá. Y si metemos, he enseñado un pequeño vídeo donde he puesto probetas con GANS y hecho en el agua. Está extrayendo todo el poder del GANS en el agua y es maravillosa. Es como un agua cristalina. Y en 90 segundos, un agua que es ácida ya o puedes hacer alcalina. Y voy a enseñar todo eso porque es muy sencillo de hacerlo. Gracias. Y los alambres esos, ¿haces como una trenza? Sí, no, eso es una máquina agujerear. Sí, pero sí, está hecho con alambre con el diámetro de 1,5. Sí, pero está trenzado el alambre, ¿no? Sí, está, porque mira con atención. Jenny, si lo pones encima de la mesa y enfocas la cámara, no se moverá y lo podremos ver mejor. A ver. Claro, sí. Está trenzado. Sí, ves que son trenzas. Jenny, mira en chat que escribe Ursula. A ver. Ah, ok. Bueno, quería decir que si utilizamos los principios, he cerrado la cámara video. Si vamos a utilizar los principios del Victor Schauberger, que ya ha logrado cosas maravillosas, y hacemos el estrado nano, si vas a hacer antes de que agua que utilizas llega al grifo, ya estás cambiando el agua. Y para las plantas, porque es muy importante para las plantas, si hacemos eso, y lo que has hecho, John, es maravilloso con los ganses, las plantas ya se están creciendo diferente, totalmente diferente. Y le gusta mucho ese medio plasmático. Y gracias. Gracias a ti, Gianni. Muchas gracias. Nos has aportado buenas ideas. Acá me preguntan el cobre, ¿cómo lo nano recubriste? ¿Con calor o con soda cáustica? Aquí tenemos diferentes estratos nanos. Tenemos esto que se puede ver, está hecho en el horno.
Ajá. En el horno, pero en un medio nano. Hemos compartido en las... grupo francés. Sí, pero también hemos hablado de eso en las testimoniales. Uh-huh. En el horno, y también lo hacemos con en el medio cáustico, con sosa cáustica. Si lo vas a hacer en sosa cáustica y limpiarlo como dice el doctor Rodrigo, limpiarlo sí. con el limón, el estrato nano es muy fuerte y sale un poquito diferente de cómo lo haces con fuego en el horno. Hay que tener cuenta de qué quieres obtener. Sí, sí, para qué uso le vas a dar, sí. Sí, sí, pero para el jardín, para las plantas y eso, no importa cómo lo haces y lo que quieres, la intención. Así pero es. Sí que solo el tubo de cobre, si lo vas a hacer en la forma helicoidal, que claro, es una espiral, ya cambie todo. Si lo vas a hacer nano, claramente hay el poder mil veces más. Así es, sí. Sí, está potenciado. Sí, como potencial, sí, no exista comparación. Y si utilizamos los ganses, claro, porque ya se puede hacer sin ningún dispositivo, limpiar el agua. Y entonces me podemos imaginar qué podemos hacer, obtener utilizando algunos dispositivos para ampliar todo. Así. Muchas gracias. Gracias a ti, Gianni. Bueno, Úrsula, creo que por hoy hemos tenido bastante material, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a las 3 horas, así que sería cuestión de ir cerrando. ¿Qué te parece? Sí, me parece. No soy Úrsula, pero me parece. Sí, sí, a mí también. Creo que tenemos en realidad una hora de atención. Acá son 3 horas muy diversas y variadas. Y además, habiendo cambiado el programa, un momento así de ¿qué vamos a hacer? Y bueno, fue hermoso. Agradezco realmente a todos los intervinientes y esta sorpresa de Gianni fue maravillosa. Lo he invitado desde ya a la agricultura. Vamos a hablarlo con Marianés, que además pienso que le va a convenir porque está muy cargada de trabajo. Y también invitar a Gianni, si está de acuerdo, también para el 4 de febrero, nuestro taller especial de los lunes sobre la geología y particularmente el agua. Lo puse en contacto con Igor, que presentó en Monterrey el sábado pasado su libro, que editó. No sé mucho de lo que hace, pero lo vamos a saber muy rápidamente, porque creo que está de acuerdo en participar, puesto que está disponible. Así que bueno, las cosas se van presentando, la gente va llegando, los profesores cada vez más y más interesantes, porque hay una diversidad y eso hace la riqueza. Para los que quieren aprender a enseñar, anímense, no sean tímidos. El profesor Esteban Altamirano está a vuestra disposición. Había creado un tiempo los sábados, bueno, hay que ver con él después cómo quieren hacer, y si desean animarse, estamos ya con un grupo de 24 profesores, que no son todos aún oficiales, pero no importa, el profesor, el buen profesor es el que enseña, y que enseña bien. Así que bueno, adelante. Gracias por sus presencias, por sus participaciones. También para el que quiera traducir, bienvenido, porque necesitamos mucho, mucho, mucho apoyo. Y bueno, hasta el lunes que viene para la agricultura.
Bueno, muy bien. Entonces, por el día de hoy, terminamos con el taller de enseñanzas públicas en español, correspondiente al miércoles 23 de enero de 2019, el curso 94. Muy bien, será entonces hasta el lunes o el miércoles que viene. Adiós a todos. Chao, hasta luego, nos vemos. Adiós. 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 Adiós a todos. Adiós.